Buenos días, les saludamos en el martes 18 de agosto de 2020, comenzando una nueva entrega de Hechos AM con la información que usted necesita para comenzar bien su día. Vamos a tener reportes del tráfico, reportes del clima y también les comentamos que en el espacio de la entrevista vamos a hablar un poco de política, qué está pasando en la Asamblea Legislativa en estos días. Vamos a conversar con un diputado de ese órgano de Estado, así que le pedimos a usted que se mantenga pendiente de este espacio porque tenemos mucho que contarles. Buenos días, Manuel. Buenos días a los amigos televidentes. Efectivamente, hay mucha información nacional e internacional que usted debe conocer, así que le pedimos que nos acompañe durante esa emisión de Noticiero Hechos y también saludamos a Carlos y Lorena. Buenos días, Manuel, Ileana, Carlos, amigos televidentes, qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos desde el inicio de este programa, desde ya les invitamos a que se mantengan atentos y saludamos también a quienes nos están sintonizando a través de nuestra página de Facebook, recuerde que nos encuentra como Noticiero Hechos Más, vamos a estar compartiendo muchos datos con ustedes esta mañana. Así es, Lorena, buenos días, un saludo para Ileana, para Manuel, para el licenciado Gálvez en la producción, el staff número uno. Cosas de las que vamos a platicar, la baja tendencia que continúa en los casos positivos de COVID-19, las condiciones del tiempo. Si lo que ha llovido ahorita a usted le parece bastante, bueno, ya le vamos a contar lo que nos espera para el fin de semana, sobre todo viernes, sábado y domingo, cuando ya se anticipan pronósticos de días muy lluviosos. Pero si vino a informarse, vino al lugar correcto, tenemos justamente los titulares. Bien, vamos a comenzar esta entrega informativa estableciendo contacto con los equipos de Noticiero Hechos, información que usted debe conocer. Como decíamos, tenemos reportes de diferentes situaciones en este inicio, pues de día martes. Así es, y precisamente por eso nos enlazamos de inmediato con el periodista Enrique López. Buenos días, Enrique. Buenos días, compañeros. Efectivamente, un gusto saludarles y vamos a hablar pues sobre una problemática que siempre se genera en la zona de la residencial Santa Lucía, luego de las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en gran parte del territorio nacional, y esto sin duda llevó mucha preocupación a cada una de estas personas al ver que se incrementaba el nivel del agua y que esto puede poner en riesgo sus vidas. El temor es el siguiente, y es que se vuelva a registrar pues esta problemática como sucedió hace aproximadamente pues unos 2 meses, donde el nivel del agua subió hasta aproximadamente 2 metros, causando pérdidas materiales y mucha preocupación en la población. Ellos se encuentran bastante desesperados, ya que no saben a dónde más acudir para que se les solucione este inconveniente que se registra cada vez que llueve. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Pues siempre con el mismo problema, esto es un problema de nunca acabar, vea. Le hago un llamado a las autoridades correspondientes, tanto como al MOP, al presidente Nayib Bukele, vea, que tome cartas en el asunto, pues porque a raíz de que han desviado todo el agua lluvia que entra a la residencial Santa Lucía, donde está la cárcava, pues aquí se nos inunda cada vez que llueve. Y hasta la fecha pues nadie se ha hecho responsable ni por los daños materiales, ni por los daños de las infraestructuras, ¿verdad? Según han dicho los habitantes de la residencial Santa Lucía, hasta el momento han presentado 3 cartas al Ministerio de Obras Públicas exponiendo la situación, qué es lo que pasa cada vez que llueve en el sector, y es lo que ustedes pueden observar en la pantalla. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Van a agotar todas las medidas que ellos tienen a su alcance, incluso hablan de un cierre del bulevar del Ejército. Escuchemos también parte de las declaraciones de uno de los habitantes, Víctor Mendoza. Estamos en eso, estamos siguiendo otros procesos legales y tendremos que impulsar las acciones que sean necesarias, porque allí nadie nos ha respondido por todo lo que hemos perdido. Ya han muerto 3 personas como secuelas de lo que allí sucedió, ¿verdad? Muy bien, según han dicho los habitantes, este inconveniente ocurre debido a que donde se están realizando los trabajos en la cárcava, siempre en otra etapa de la residencial Santa Lucía, se está desviando toda el agua de las alcantarillas y que termina justamente la zona conocida como el Triángulo, y cada vez que llueve el caudal pues se incrementa. Esta vez pues aproximadamente fue de unos entre 30 a 1 metro de altura, sin embargo en ocasiones anteriores
señores, este caudal pues ha crecido hasta llegar a los 2 metros. Incluso nuestro compañero José Delgado, son las imágenes que tenemos en estos momentos, personas que se aventuraron a cruzar por este tramo de la zona conocida como el Triángulo, a pesar del riesgo o los inconvenientes que esto pueda causar en el automotor. El llamado está para las autoridades a que tengan pues ciertos acercamientos con la población, que eso es lo que ellos están exigiendo, que respondan a las 3 cartas que ya han sido presentadas ante el Ministerio de Obras Públicas y que de esta manera tener ya una solución definitiva a este inconveniente que se registra año con año, siempre en la temporada de invierno, compañeros. Exactamente, Enrique. Bueno, ahí tenemos un problema que, como decías tú, se repite, una pesadilla que no termina para los residentes de esta zona del municipio de Ilopango, pero también ahí veíamos cómo las bolsas de basura y cómo muchos desperdicios están flotando también en el agua, y esto pues ya definitivamente que es una labor que le corresponde a cada ciudadano, no lanzar la basura a la calle. Bueno, ahí podemos ver, esto se convierte luego en tapones que, bueno, terminan en inundaciones. Enrique, definitivamente un problema también. Ahí veíamos las bolsas de basura flotando, ¿no? Entonces, en las correntadas que se forman ahí en, en esta parte del municipio de Ilopango, un problema recurrente también el hecho de tirar la basura a la calle y no cuando pasan los camiones recolectores. Y esto se convierte en tapones, decíamos, para que luego pues haya mucha inundación y muchos problemas para los residentes, no solo de la Santa Lucía, sino también de otros lugares del país. Así es que, bueno, ahí tenemos este problema que una vez más lo estamos enfocando a fin de que las autoridades puedan tomar acción. Ahí vemos este vehículo cómo va pues circulando en medio de la inundación, Enrique. Es correcto, Manuel. Es un hecho de que tanto las tuberías, las alcantarillas no son del diámetro suficiente para evacuar toda el agua que está en la zona. Y si a eso le sumamos que muchas personas, como tú lo mencionabas, botan la basura en la calle y esto tapa los tragantes, la situación empeora. Entonces es necesario que cada parte tome cartas en el asunto, y esto sin duda pues con el tiempo puede mejorar los acuerdos y los trabajos que realicen las autoridades y los buenos hábitos de la población. Pueden evitar que ese tipo de situaciones siga generando preocupación entre la comunidad. Exactamente. Bueno, Enrique, ahí tenemos tu reporte y tenemos pues esta situación una vez más que la hacemos visible, lo que está pasando, la gente que vive en la zona de la colonia Santa Lucía. Gracias, Enrique, por este primer reporte. Buen día, Manuel. Buen día. Bueno, increíble ver cómo se forma el remolino, ¿no? Donde está cerca la alcantarilla, que es donde el agua tiene que ir drenando, saliendo, y es la basura la que está ahí acumulándose. Sí, hay parte de responsabilidad, como estamos escuchando, pues hay que hacer no solamente el énfasis en la recolección, sino que también que cada vecino debería de hacerse cargo de la propia basura que produce. Y esperamos que solventen esta situación, porque obviamente estábamos conversando más temprano que se esperan más lluvias para lo que queda de esta semana, y la temporada de lluvias no acaba, Carlos, así que bueno, habrá que estar pendientes también de este tema. Vamos a establecer también contacto con nuestro compañero Gerardo Borja, que nos pone en perspectiva también otra problemática. Nos habla de la formación de una cárcava en la tercera calle Poniente de San Salvador. Gerardo, buenos días. Muy buenos días, Lorena, amigos televidentes, qué gusto poderles informar a esta hora. Específicamente, como tú lo mencionaste, me encuentro en la tercera calle Poniente, para mayor ubicación entre la 13 y 15 Avenida Norte. Esta vía es la que incorpora de la Alameda Juan Pablo II hacia el centro capitalino. Pues mi compañero José Delgado se trasladó hasta esta zona más temprano, en horas de la madrugada, y nos generó estas imágenes producto de una cárcava que se ha formado en este lugar. Según hemos logrado conversar con algunas personas de la zona, pues esta ya lleva aproximadamente más de una semana. El problema es que este hundimiento, compañeros, se encuentra pues prácticamente en una pendiente. Bueno, más adelante les voy a mostrar las imágenes que les voy a presentar yo. Ahorita están viendo parte de las imágenes de mi compañero José Delgado. Este hundimiento, de momento, pues se puede ver de que el diámetro del agujero no es muy largo, pero sí tiene un poco más de 50 centímetros de largo, de profundidad. No les puedo decir cuánto tiene, pero sí se puede observar de que hay agua acumulada y que esto está minando este terreno. Y en este momento nos vamos a, bueno, voy a caminar un poco para poder mostrar las imágenes a esta hora y que ustedes puedan ver pues el flujo de vehículos. Tal vez no es de mayor magnitud, pero esta tercera calle Poniente es una vía muy transitada. El problema es que venga un conductor sobre este carril que me encuentro, no se percate, hay una rama colocada, sí,
como medida de precaución, pero esto podría generar una tragedia. Podría quedar un conductor atrapado en este agujero, en una cárcava que dice, miren compañeros, se ve cómo va minando y ahí se puede ver el agua acumulada. Así que, según los habitantes, no es primera vez que esto ocurre en este lugar. Ya anteriormente se había formado una cárcava también en esta misma zona. Hacemos el llamado pues a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las medidas necesarias y así evitar un accidente o una tragedia. Definitivamente, Gerardo, porque no es algo nuevo esto, como tú dices. ¿Mira el vehículo este? Sí, sí. Muy cerca, ¿no? Muy cerca. Y eso es de lo que estamos hablando. Entonces es necesario pues que las autoridades se puedan ser presentes y por lo menos poner señalización unos que 500 metros más arriba antes de llegar específicamente a este lugar conocido. Voy a hacer un paneo aquí un poquito. Específicamente en este lugar se encuentra el rinoceronte, para mayor ubicación de la teleaudiencia que se encuentra conectados ahorita a través de Noticiero E. Sí, al menos por la cruz calle, ¿no? Para que los vehículos comiencen ahí a frenar ya unos, ¿qué son? 20 metros antes de llegar a donde se encuentra, Gerardo. Por lo menos unos 200 metros. Y sobre todo, Gerardo, tomando en cuenta que, si bien es cierto, en estos momentos no está circulando transporte colectivo, ya la próxima semana, pues sí circularán buses y esperamos que esto no genere pues accidentes de tránsito o mayores congestionamientos. Definitivamente, porque sabemos que la tercera calle Poniente es una de las vías mayor transitadas por el transporte público, porque por este carril bajan la mayoría de rutas de la 29 que se conducen a Ilopango, San Felipe, Ticta y Cumbres, todo ese sector de Ilopango es una cantidad bastante, aparte que transita también por esta zona, la ruta 3, la ruta 4, son varias unidades. Y ya con lo que tú mencionas, esta semana pues estaría pues prácticamente regresando las unidades del transporte, su circulación, y si esto no se le busca una solución antes, sí, podría generar complicaciones de tráfico y ojalá, como lo mencionamos, no vaya a generar una tragedia. Bueno, hay 6 días para repararlo entonces, Gerardo, porque ya el otro lunes 24 comienza todo, regresa a la normalidad en las calles. No hay ni siquiera restricciones en la cantidad de circulación de vehículos, es decir, que circulen los pares, los impares. Los buses van a circular los que tengan que circular, incluso, y quién sabe si hasta más, porque recordemos que no podrán ir a su completa capacidad los autobuses, por lo tanto habrá una mayor demanda de autobuses, puesto que la oferta de pasajeros será la misma. Uno supone, probablemente disminuye un poco por aquellas personas que hayan perdido su trabajo o no puedan salir o alguna condición que les haya dejado la pandemia, pero siempre habrá una alta demanda de servicio de transporte público, puesto que los pasajeros regresarán también a la normalidad, Gerardo, y los buses no van a poder ir a una capacidad del 100%. Y precisamente lo que tú mencionas es por eso pues que las autoridades pues tienen que tomar de verdad las medidas necesarias. Ya decías tú, 6 días, tal vez en 6 días no pueden reparar la cárcava, pero por lo menos se puede trasladar y colocar una señalización y tener gestores para que ayuden a que la carga pues fluya en la hora que se concentra la mayor cantidad de vehículos, que sabemos la mayoría de veces son entre las 6:30 y 8 de la mañana. Así que así la información a esta hora, y usted, amigo televidente, si usted va a transitar a esta hora sobre la tercera calle Poniente buscando llegar a la avenida España, tómalo en cuenta, no se vaya a venir a quedar atrapado en este agujero producto de esta cárcava que se está. De acuerdo. Muchas gracias, Gerardo, por estas imágenes. Vamos a enlazarnos contigo más adelante. Estaremos pendientes de más información, compañero. Bien, ahí tenemos la información y también tenemos en la perspectiva de que el lunes comienza pues a circular el transporte público y se activa también mucha de la actividad económica que todavía está paralizada. La cantidad de personas que anda pues en las calles en los últimos días pues prácticamente indica un poco de normalidad. Y también pues esto pues preocupa un poco considerando que todavía estamos en una etapa frágil en cuanto a contagios de COVID-19. Los expertos dicen que sí, puede haber, digamos, una circulación normal, pero esto no significa que el virus se haya ido. El virus continúa ahí, continúa circulando, continúa matando, porque también las cifras de fallecidos continúan subiendo. Pero vamos a revisar lo que dicen las estadísticas de los casos de COVID-19, cómo amanecemos en este día martes 18. Ahí tenemos pues el reporte que da el presidente de la República a través de su cuenta en la red social Twitter. Dice que el lunes, es decir, ayer, realizamos 2.452 pruebas de COVID-19. De estas, bueno, 2.183 han salido negativas y 269 salieron positivas.
Ahí podemos ver también cómo va bajando la cantidad de casos positivos, porque veníamos con una media que alcanzó incluso los 450 casos en algunos días y los 400 durante varios días. Entonces hemos visto pues una leve caída, se podría decir todavía, que indica pues que el número de contagios va bajando. También los hospitales están reportando menos consultas por problemas respiratorios y también menos ingresos, y esto pues a la larga es algo positivo. Vamos a ver qué ocurre, porque recién tenemos el periodo feriado de la vacación, que aunque obviamente seguíamos en medio de la emergencia, mucha gente salió y esto podría también disparar los contagios. Y como decíamos, de estos casos que se han detectado, de estos 269 de las últimas 24 horas, 225 pues son considerados locales y 44 de personas, de salvadoreños que estaban fuera, que regresaron y que se detectó que estaban contagiados con COVID-19. Y ahí aparecen pues los municipios en los que hay pues una mayor incidencia de casos en estos días. Y el total dice 29 por nexos epidemiológicos, 240 por búsquedas, 7 nuevos pacientes fallecidos, lo que les decíamos. El virus sigue matando y cegando vidas. Es por eso que hay que tener mucho cuidado todavía en cuanto al uso de la mascarilla, al distanciamiento físico y también a la desinfección de las manos. 202 nuevos pacientes curados. Este es un dato pues alentador, considerando pues la cantidad de gente que ha salido de los hospitales. Así es, y también ahí tenemos para finalizar el dato de los casos sospechosos, que también ha tenido una leve disminución. Ahora el presidente está informando que son 17.918 los que se están contabilizando, y con esto vamos a revisar cómo quedaría el consolidado ya de los casos que se han detectado precisamente en el país, y tenemos que son 23.462 los casos confirmados, de los cuales 11.658 se encuentran activos. Y lamentablemente, como Manuel decía, 7 personas murieron en las últimas horas, por lo que ahora la cifra de los fallecidos asciende a 625. En el caso de los recuperados, ahora esta cifra pues afortunadamente ha subido a 11.179, y ahí tenemos también parte de las cifras de los casos locales, que son 21.006, los importados 117 y los importados varados 2.339, y a los sospechosos, como reiteramos, 17.918, con una disminución que han reportado las autoridades. Pero también revisamos rápidamente el pronóstico de los pacientes que pues están siendo atendidos aún en los hospitales, Manuel. Exactamente, y puedes ver la gente en estado crítico. Hubo un momento en el que esa barrita estaba bien arriba porque indicaba que eran muchas las personas que estaban en estado crítico, y ha bajado considerablemente, igual el caso de las personas graves. Así es, y por eso les detallamos que en estado crítico se encuentran 413, en estado grave 1014 y en estado moderado tenemos 3241, estables 3352 y los asintomáticos, que son la mayoría, 3638. Exactamente. Bueno, ahí tenemos un panorama de cómo está la situación hospitalaria también, aunque también pues son alentadores los datos que publican médicos que están en la red hospitalaria y dicen, bueno, este turno hubo una disminución considerable. Otros hablan de pacientes que han salido pues del proceso de sanación, del proceso de atención médica, y que han salido bien, que han recuperado su salud. Pero también siempre hay que hacer énfasis en el tema de que el virus sigue siendo mortal para muchos salvadoreños. Entonces hay que cuidarse mucho y también no bajar la guardia, porque este es uno de los puntos importantes en los que hay que hacer énfasis. Estamos ante una activación económica que obviamente va a implicar una mayor movilización. El transporte público sigue siendo considerado pues de alta incidencia en cuanto a contagios, y es ahí donde se tiene que hacer pues más énfasis en cuanto a las medidas de prevención, aunque hay un protocolo de activación del transporte. Pero le pedimos a usted que también haga su parte y utilice su mascarilla, no deje su desinfectante de manos, y también que trate de guardar ese distanciamiento y de cuidarse mucho, porque ya eso es una responsabilidad de cada uno. Porque como decían también algunos expertos, tenemos que aprender a vivir con el virus, porque mientras no haya una vacuna disponible, el virus va a continuar siendo una amenaza. Mientras los tratamientos no avancen, obviamente el virus va a continuar ahí y va a continuar, digamos, afectando el organismo de mucha gente. Así que hay que tener cuidado en esto, y ya que estamos hablando de los casos, pues recordarle las medidas de precaución ante esto.
Ya son las 5:51 y continuamos compartiendo datos de mucha utilidad que tienen relación con la situación actual de COVID-19 en nuestro país. Los casos confirmados de esta enfermedad se han reducido en un 34.7% de acuerdo a los datos oficiales. Durante 7 días consecutivos, los números se han mantenido a la baja. Y según el titular de salud, esto se debe al trabajo en el territorio que se está desarrollando de parte del gobierno y la conciencia de la población sobre cómo prevenir esta enfermedad. Las consultas y la cantidad de ingresos por la pandemia también han disminuido en los hospitales a nivel nacional. Hemos observado que del 10 al 16 ha habido una disminución del 35% de los casos confirmados por día. Todos los hospitales son congruentes en que la cantidad de pacientes que están consultando por infecciones respiratorias agudas ha disminuido y también la cantidad de ingresos que se tienen por infecciones respiratorias agudas ha disminuido. Esto es un parámetro positivo, lo cual le da la posibilidad al sistema de salud de tener cobertura, sobre todo de tener disponibilidad de camas. Esto es el resultado de muchas estrategias. El resultado de trabajos articulados, el resultado de trabajo en territorios, el resultado de conciencia en la población. Y hoy por hoy nosotros estamos observando los resultados que se vienen. Y en el municipio de San Juan Opico, del departamento de La Libertad, un grupo de personas se está dedicando a visitar casa por casa cada uno de los 28 cantones que comprenden este municipio, buscando casos positivos de COVID-19. Esto es parte de la campaña Súmate a la Prevención del COVID-19. Veamos en el siguiente informe. Ella es Carla. Con 20 años de edad, está por finalizar sus estudios de enfermería. Son minutos antes que junto a sus compañeras caminen por las calles de la colonia Nuevo San Juan para buscar casos sospechosos de COVID-19 en San Juan Opico. Se acerca a las casas, toca la puerta. ¿Me regalas su nombre, por favor? Y cuando es atendida, prosigue a realizar una encuesta para identificar posibles síntomas en las personas. Pero usted no padece de alergias. Nosotros lo que queremos es que se erradique lo que es todo lo que es el virus, ¿verdad? Entonces, lo que más importante es, pues, en mi aspecto, es de que toda aquella persona que tenga este virus sea controlada. Para mí ha sido bastante satisfactorio lo que es el poder ayudar a las personas, ¿verdad? Y también a mi municipio. Aunque no siempre es fácil, no solo por andar en diferentes puntos del municipio, sino por el estigma que a veces pueden sufrir por parte de las personas. Normalmente, alejándome de la persona, pues nada más yo sé que puede dar miedo a la persona, ¿verdad? Pero lo que uno es lo que quiere es decirle a la persona y aclararle de que así es y que hay que nada más protegernos. Los habitantes no tienen que salir de sus casas para someterse a la encuesta. La medida, aseguran, es parte de la prevención. Está bien, pues, que todos tenemos que seguir las recomendaciones. Pues nosotros ahí tenemos el alcohol y, bueno, como tenemos negocito, ahí tenemos el alcohol gel, desinfectamos todo lo que traemos del mercado. Podemos saber, ¿verdad? Nosotros estamos, la verdad, en un grave riesgo con lo que es esta enfermedad y de esa manera podemos detectarlo y podemos prevenir los casos que puedan haber y eso nos sirve a todos como comunidad. Las visitas a las colonias como Nuevo San Juan no son al azar, es parte del casco urbano que se encuentra en color ocre, es decir, una zona de riesgo para los habitantes. Le sigue el rosa como un lugar de mediano peligro de contagio y el azul, donde no hay casos confirmados. De hecho, son dos zonas las que nosotros tenemos mapeadas en color ocre. Ciudad Versalles, ¿verdad?, que está en el cantón Chanmico, pero es una urbe grande de 5.000 viviendas. Ciudad Versalles es una ciudadela donde tenemos 37 casos, está pintado de ocre. Y también el casco urbano, que es la ciudad, con sus barrios y con sus colonias aledañas, tenemos 35 casos acá. Entonces también cayó en el color ocre, pintado de ocre. Carla, junto con sus compañeros, cubrirá el 100% de los 218 kilómetros cuadrados de San Juan Opico durante los próximos 2 meses, tiempo que se tiene previsto que dure esta iniciativa. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.
Bien, a esta hora vamos a conocer qué está ocurriendo en las calles con el tráfico. Les decíamos que, bueno, se pone muy intenso ya en horas de la mañana. Prácticamente el tráfico ha vuelto a la normalidad y seguramente va a incrementar cuando se active ya el transporte público. Pero vamos con el primer reporte sobre cómo está la situación vehicular a esta hora con Marcela Rivera, Ileana. Así es. Adelante, Marcela, te escuchamos. Buenos días, compañeros. Me he trasladado hacia la zona de la Universidad de El Salvador para mostrarles cuál es el comportamiento vehicular que se tiene desde muy temprano sobre la autopista norte. Y es que la carga vehicular, como tú bien lo mencionabas, Manuel, ha incrementado en los últimos días y ya se genera varios congestionamientos en diferentes vías para que usted lo tome en consideración. Sin embargo, por el momento este no es el caso. Se mantiene bastante fluida la circulación vehicular, incluso también para las personas que vienen de la zona de la Sacamí pueden incorporarse perfectamente en la autopista norte, ya que más temprano, en horas de la madrugada, se estaba registrando una acumulación de agua. Sin embargo, ya no se encuentran. Les voy a mostrar también otro de los tramos para que ustedes vean al momento de incorporarse hacia la calle San Antonio Abad, hacia el Boulevard de los Héroes o también hacia la 25 Avenida Norte, y es que el tránsito vehicular se mantiene bastante fluido, pero sí sabemos de que este es uno de los trucos, uno de los que complica a la altura del Boulevard de los Héroes. Uno, también es por la carga vehicular que circula a diario por la zona, y dos, por la cantidad de semáforos que se encuentran ubicados a lo largo de la vía, para que usted lo tome en consideración y siempre recordarle manejar con mucho cuidado. Muy bien, ahí tenemos la imagen que nos indica de cómo está el tráfico a esta hora. Pues vemos que no hay mayor problema para circular, Marcela, aunque obviamente cuando llegamos a las 7 de la mañana la situación cambia considerablemente. Esto pues obviamente es porque mucha gente sale a trabajar, sale a hacer diligencias entre las 7, 8 de la mañana, cuando comienzan a abrir las instituciones, obviamente comienza pues una mayor circulación de vehículos. Como siempre, pues le pedimos a las personas que tomen las precauciones del caso si van a circular por pues todo el territorio nacional, no abusar de la velocidad, porque ya tú lo has dicho en diferentes reportes que los accidentes continúan siendo parte también del día a día, Marcela. Sí, y esto además de pasar un mal momento, en el mejor de los casos que solo sean daños materiales, también eso genera complicaciones para las personas que quizás iban en tiempo hacia su trabajo, hacia sus lugares de destino, ya que tienen que estar esperando a que remuevan los vehículos para ellos poder continuar con su trayecto. Entonces sí tengan mucho cuidado al momento de circular. Ya sabemos de que ya las calles ya no se mantienen tan despejadas como antes y sí se genera bastante tránsito vehicular en diferentes puntos. Muy bien, Marcela. Ahí tenemos pues el reporte de los equipos de Noticiero Hechos, que también se levantan desde muy temprano para comenzar pues a darle a usted una imagen de qué es lo que se puede enfrentar en las calles al inicio de un nuevo día como este martes ya 18 de agosto de 2020. Gracias, Marcela, por el reporte. Vamos a volver contigo más adelante. Buenos días, Manuel. Y eso que también hay que considerar, que los estudiantes, ahorita no tenemos en la calle circulando a los padres llevando a los hijos al colegio o a la escuela, tampoco tenemos a las personas circulando, desplazándose a las universidades. Todo eso falta también que regrese, tal vez con una menor claridad en cuanto a la fecha probable de regreso, ¿no? Pero ya imagínate, así como está el tráfico, con los buses la otra semana y después los estudiantes, regresa el caos vehicular. Sí, para quienes estaban ahí pendientes de los accidentes de tránsito, también los hemos estado registrando a lo largo de todas estas semanas. Lamentablemente esa cifra sí parece no descender, y precisamente nos vamos a enlazar con nuestra compañera Tatiana Funes, que nos da reporte sobre un nuevo accidente de tránsito. Tatiana, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Un gusto saludarles, compañeros. Efectivamente nos encontramos en un accidente, un motociclista accidentado sobre el Boulevard del Ejército, específicamente en el carril del Citrans, que conduce hacia Soyapango. De acuerdo a la versión que nos han brindado la policía de tránsito, esta persona se conducía por este carril, pero como había cierta acumulación de agua debido a las lluvias, pues se deslizó y habría sido esa la causa de su lesión. De momento, él tiene una lesión leve en su pierna izquierda, prácticamente en el tobillo izquierdo, y ha sido atendido en este lugar. Eso sí, los gestores de tránsito y también la Policía Nacional Civil
han cerrado este carril del Citrans, por lo tanto el tráfico se está desviando hacia los otros dos carriles y tenemos una fuerte carga vehicular por este sector. Así que si usted va a circular por este punto en los próximos minutos, es de tener un poco de paciencia porque la fila de vehículos es bastante larga y viene prácticamente desde la incorporación del Boulevard Venezuela hacia este lugar, compañeros. De acuerdo, Tatiana. Parte positiva es que parece que las lesiones no fueron tan grandes y que ya están las autoridades ahí pendientes de atender a la persona afectada. ¿Hay alguna pista de qué es lo que pasó en ese accidente? Tatiana, ¿nos escuchas? Bueno, hemos perdido el audio con Tatiana, pero es evidente el congestionamiento que se ha generado debido a este accidente. La recomendación de siempre, circule con cuidado. Vea usted, nuevamente tenemos un motociclista protagonista de un accidente, esto en la zona del carril del Citrans, Boulevard del Ejército, donde se encuentran afortunadamente los gestores del BMT también colaborando, ayudando para que el tráfico fluya. Y lo decimos, ¿no? A esta hora está otra vez la escena del motociclista. Su tobillo izquierdo es el que se llevó la peor parte de esto. Pues ya estará comunicándoles ahí a sus parientes, suponemos, ¿no? En el WhatsApp que se encuentra ahí, o ya le están escribiendo y le dicen que lo están viendo a través de Canal 12, en Noticiero Hechos. Tatiana, muchas gracias por tu enlace. A ustedes, compañeros. Gracias. Bueno, mucha precaución a circular en ese punto de Soyapán. En lo que hacemos la pausa, nosotros vamos por un cafecito y regresamos con más. Bien, estamos a la expectativa de la activación de la economía y usted debe saber en qué lugares se corre mayor riesgo de un posible contagio de COVID-19. Así es, y también de esas medidas que usted debe tomar precisamente si circula por uno de estos puntos. Conozcámoslos en la siguiente nota. Ante la reapertura de la actividad económica, habrá mayor acercamiento y exposición de la población en lugares de alto riesgo de contagio del COVID-19. Veamos algunos de mayor riesgo que lo determinan por la cantidad de personas como principales vectores de transmisión del virus que se congregan en sitios públicos. Los principales son los hospitales, donde se puede recibir gran carga viral, mayormente donde están tratando a los pacientes. Otro de los lugares son centros comerciales de gran tránsito de personas. Los mercados locales por la estrechez de los puestos y las áreas de paso. Los templos ceremoniales cerrados y en momentos de mayor congregación. Los centros deportivos de masiva asistencia y contacto directo. Los centros educativos, universidades, por la relación cercana entre alumnos y maestros en todas las actividades. Las fábricas de maquila y centros laborales donde no se regula el debido distanciamiento físico. Restaurantes, discotecas, salas de teatro y cine o actividades de conciertos y espectáculos públicos de masiva asistencia. Otros lugares de alto riesgo de contagio son los aviones y aeropuertos, así como las terminales y unidades del transporte colectivo. Los riesgos lo determinan por ser espacios cerrados, contactos directos, la aglomeración de personas, tiempos de permanencia en el lugar, el comportamiento de las personas y la poca o nula aplicación de las medidas de bioseguridad. Pueden llegar a todos y cada uno de los lugares, si es necesario, siempre y cuando usted se asegure de completar el protocolo de protección para no ser contagiado y garantizar su salud y la de su familia. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, y también vamos a reiterar algunos de los lugares de alto riesgo de contraer COVID-19 luego de la reapertura económica. Y entre estos tenemos iglesias, teatros, cines, aviones, transporte público, bares y discotecas, además de espacios cerrados.
que cierto ojo con el tema de los aviones también, ¿no? Porque si en los autobuses, que haces un recorrido de 20 minutos, media hora, a lo mucho, te van a poner restricciones en cuanto a los espacios, uno supone que en las aeronaves será igual. Sobre todo tomando en cuenta que vas a pasar horas en una cabina más encerrada, presurizada, con... Y bueno, tú sabes cómo se pone a veces ahí. Sí, bueno, me imagino que eso dependerá de cada aerolínea, Carlos. Pero sí he logrado observar que algunas personas que han viajado en lugares donde ya se ha habilitado este servicio, dicen que la cantidad de pasajeros es la misma. No sé si aquí será la diferencia, pero creo que lo veremos hasta que sea permitido utilizar los vuelos de comercio aquí. Veremos qué pasa. Tenemos más con nuestros equipos, ¿no? Marcela Rivera ya está lista. Marcela, buenos días. En las inmediaciones del Monumento a la Constitución, para mostrarles que ya se tiene un panorama bastante favorable en cuanto a la circulación vehicular, pero también les estoy mostrando el panorama que se mantiene en cuanto a las personas que se levantan desde muy temprano para poder ejercitarse precisamente en este lugar. Vemos una cantidad bastante considerable de personas que se mantienen en esta zona, y es que reiterarle a la población, si se va a hacer ejercicios fuera de su casa, es importante el uso de la mascarilla, porque recordemos que el virus sigue vigente, y también portar alcohol gel para desinfectarse las manos. Este es el panorama en el Boulevard Constitución, y también les voy a mostrar cómo se encuentra el tránsito vehicular hacia la calle San Antonio Abad, hacia la calle también Constitución, para que usted lo tome en consideración, que la carga vehicular ha comenzado a incrementarse, pero uno de los puntos que se vuelven un tanto críticos es precisamente con la intersección de la calle de los Sisimiles. Para las personas que vienen de la carretera de Oro y ya se dirigen hacia la Plaza Salvador del Mundo, por el momento se mantiene bastante despejado, pero sí, rápidamente eso tiende a complicarse, para que lo tome en consideración. Incluso también ese es uno de los puntos en donde se mantiene la policía de tránsito para verificar que todo se cumpla, es decir, para que no haya incluso virajes indebidos en este punto. Ya estamos viendo también la cantidad de personas que están circulando hacia la calle Constitución, para que lo tome en consideración, compañeros y amigos televidentes. Esa es la imagen en el Boulevard Constitución, Marcela Rivera. Ahí tenemos el sentido que conduce hacia el Monumento al Divino Salvador del Mundo, donde la imagen no tiene nada que ver con la que acostumbramos a observar meses atrás y que muy probablemente comencemos a ver en los próximos días, a partir del 24 de agosto, cuando se dé la reapertura prácticamente total de la economía, salvo centros de estudio, como hemos mencionado. Probablemente no veamos los autobuses de transporte escolar, los padres de familia llevando a sus chicos al colegio, las personas transportándose a las universidades, otros centros de educación continua o especializada, que también tendrán que las clases de inglés, las clases de idiomas, etcétera, que no estarán todavía, tal vez algunas. Entonces eso tal vez baje un poquito el tráfico, pero Marcela, la imagen no tiene nada que ver con lo que solemos observar aquí en condiciones normales, ¿no? Porque a la derecha, el carril de la derecha suele estar, a veces la fila desde ahí empieza para el semáforo que está más adelante. Incluso también porque está muy temprano, pero sí, en días anteriores se ha visto un gran congestionamiento vehicular, y eso que todavía no se ha dado una apertura total en la economía, pero sí, sí se complica bastante este punto. Ya cuando reanuden las labores, el transporte colectivo, ya se tendrá un panorama muy diferente en este y en otros puntos del país, porque ya la carga vehicular también estaría incrementando considerablemente. Sí, y parece ser, Marcela, que lo que va a incrementar también es el número de buses, porque insistimos en este tema, si los autobuses, digamos, tiene un autobús, una capacidad para 100 pasajeros, y no lo puedes llevar a 100 pasajeros, sino que tenés que llevar únicamente 50, es decir, la mitad de tu capacidad, los otros 50 que se quedan sin asiento van a tener que esperar a agarrar otro bus, y así sucesivamente. Entonces, habrá, es cierto, los buses estarán más vacíos, pero las calles parece que van a estar más llenas de buses, Marcela. Digo, esto estamos adelantándonos, porque nunca hemos vivido una situación así, no sabemos qué va a pasar el 24. Alguien me decía, pero es que esto no es así. Bueno, es que nada es así ahora de como era antes, todo ha venido a ser diferente, y esto es lo que vamos a observar el 24. Si se cumple esto de más autobuses en la calle, en la base de que irán más vacíos, Marcela. Y que también las personas, es decir, los usuarios, cumplan con las medidas, es decir, con el distanciamiento social,
Ya estábamos viendo que en las diferentes paradas, en las terminales también se han colocado puntos para que las personas no estén muy cerca y así evitar la propagación del virus. Pero sí es importante que no solo el primer día en que empiezan a laborar la comunidad de transporte colectivo se estén cumpliendo con estas medidas y que los usuarios tampoco vayan parados en las diferentes unidades. De acuerdo, Marcela. También hay que recordar a todos los televidentes esa cuota de responsabilidad que nosotros tenemos por nuestra salud. Y pues siempre la recomendación de portar la mascarilla, el alcohol gel, que siempre es muy útil, y sobre todo el lavado constante de manos, han demostrado a través de los diferentes estudios que se han realizado por diferentes instituciones de investigación, que es una buena medida para prevenir el contagio, o si de alguna forma existen contagios, que no sea de una carga viral muy fuerte. Así que agradecemos, Marcela, por mostrarnos este panorama desde este punto de San Salvador, que sabemos se pone muy congestionado a veces, pero parece que en estos momentos está un poco más libre. Así es, eso es debido también a que se encuentra muy temprano, pero ya en los próximos minutos esa tendencia cambia considerablemente, especialmente en el Boulevard Constitución. Precisamente ya les voy a mostrar lo que les estaba comentando, que ya la carga vehicular ha cambiado precisamente para las personas que se dirigen hacia la Plaza Salvador del Mundo. Ya comienza ahí la fila, mira, ahí se comienza a formar esto en las condiciones que tenemos ahora. Imagínate cuando vaya comenzando a regresar a la normalidad. Panorama hacia Salvador del Mundo. Marcela, la cosa es que las personas no vayan a andar ya el lunes, como es, desenfrenados, ¿no? Como los desenfrenados, ya sabes tú cómo se ponen. Sí, es cierto que mantenga siempre el cuidado personal, el cuidado familiar también, no solamente en cuanto a las medidas sanitarias, sino también al momento de estar circulando en las calles, porque sí, hemos visto también en esos días bastantes conductores que han irrespetado las diferentes señales de tránsito y pues sin duda eso también ha pasado factura. Un saludo, Marcela, gracias. Gracias, Marcela. Saludos. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC, juntos llegamos más lejos. Presenta. Bien, y vamos a seguir monitoreando el tráfico con los equipos de Noticiero Hechos. Así es, precisamente estamos pendientes de enlazarnos con Gerardo Borja, quien nos tiene un nuevo reporte. Adelante, Gerardo. Gracias, Ileana. Amigos televidentes, ahorita ya me trasladé hasta las inmediaciones de la Alameda Juan Pablo II y la intersección de la Avenida España. Vamos a iniciar hablando primero de los vehículos que se encuentran detenidos, que son quienes bajan en sentido hacia el oriente del país, como quien dice, buscando Soyapango y Lopango, y son los vehículos que inician su marcha. También podemos destacar de que hay elementos de la División de Tránsito de la Policía, esto pues para ayudar a que la carga de vehículos se mantenga con movilidad y no genere ninguna complicación en este sector, que sabemos que algunas veces pues tiende a dar un poquito de problema a la hora de la circulación de vehículos. Vamos a girar un poco y vamos a mostrar el carril que precisamente viene del sector de Soyapango, quienes vienen del sector del Parque Centenario o de la ex terminal de Oriente. Podemos ver de que por lo menos en este momento ningún vehículo circulando en el carril de ascenso buscando el final de la Alameda Juan Pablo II. Al otro lado podemos ver ya los vehículos que circulan sobre la Avenida España, quienes van a buscar ingresar al centro de San Salvador, como quien dice, buscando Catedral Metropolitana. Podemos ver ahí una filita de vehículos ya de momento, pero vamos a esperar ya cuando las autoridades de tránsito o el semáforo cambie la luz para ver la movilidad de estos vehículos y qué tan pronunciada se queda esta cola que viene del sector de San Miguelito, Mexicanos y esa zona, buscando incorporarse también a la Alameda Juan Pablo II, que es donde inician su marcha en este momento, compañeros. Así, el informe de tráfico a esta hora, para que lo pueda tomar en cuenta usted, amigo televidente. Borja, ahí tenemos el reporte y tenemos la imagen para que usted pues observe cómo va evolucionando el tráfico a medida que vamos avanzando en esta mañana de martes. Obviamente pues estamos todavía muy un poquito lejos de la activación de la economía y bueno, ahí tenemos el panorama que podemos encontrar cuando apenas estamos comenzando las labores. Así es, apenas son las 6:19 de la mañana y vemos que ya es una gran cantidad de vehículos que está transitando por este punto que nos muestra Gerardo Borja, así que hay que tomar en cuenta también las recomendaciones que dan las autoridades para evitar los percances viales. Gracias por tu reporte, Gerardo. Gracias a ustedes, compañero. Todos los días tenemos algo que nos motiva. Nos motiva a dar un buen servicio. Nos motiva a recorrer más kilómetros.
y compartir más experiencias. Nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas. Para tu carro, DLC es la mejor gasolina. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC. Juntos llegamos más lejos. Presentó. Bien, y como decíamos, estamos a la expectativa de la activación de la economía y uno de los puntos importantes es que comienza a circular nuevamente el transporte público. Se ha dicho que el transporte podría ser uno de los focos de contagios, pues digamos, de alto riesgo. Es decir, el transporte se vuelve un punto de alto riesgo con una enfermedad como la COVID-19 y es por eso que se han establecido protocolos para que las personas puedan abordar, protocolos que incluyen tanto a pasajeros como también a empleados de este servicio. Así es, las autoridades han tomado esa medida de bioseguridad en las diferentes terminales del país. Una vez el transporte colectivo retome sus labores el próximo 24 de agosto, deberán cumplir con una serie de medidas para reducir el riesgo de contagios de coronavirus al interior de las unidades. Para ello, el Ministerio de Salud trabajará de la mano con Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte. Para que toda la población, cuando se reinicie las actividades del transporte colectivo, se haga de una manera más segura, de una manera más ordenada, para abordar el transporte colectivo, ya sea en paradas de buses, en terminales, y también medidas que se deben de tomar al estar adentro de cada una de las unidades de transporte. Hemos estructurado un ciclo en el cual se cubre principalmente al usuario antes del ingreso a la unidad, durante la estancia en la unidad de transporte público y a la salida de la unidad del transporte público. Los usuarios deberán portar siempre su mascarilla, desinfectarse las manos con alcohol gel. Se hará una señalización de paradas para el distanciamiento físico. No se permitirá comer en los autobuses. No se podrá utilizar el aire acondicionado y tampoco se permitirán ventas informales al interior de los autobuses. Pero los comerciantes sí podrán subirse para anunciar sus productos. Lo que pasa es que sí se puede anunciar que se va a vender en alguna parada, pero las personas no pueden ir una persona por persona, digamos, abordando a cada uno de los pasajeros. Es decir, sí pueden anunciar en una de las paradas que tienen cierto producto que está a la venta, pero la persona tiene que movilizarse, ¿verdad? No va a poder tener contacto con las demás personas. El cumplimiento de estas medidas será verificado por personal del BMT y también de la Policía Nacional Civil. Que todas estas medidas que se van a tomar en el transporte colectivo sean acatadas a través de gestores, de inspectores de tránsito, de la Policía de Tránsito, que también nos va a estar acompañando en las labores, y también del personal de salud que va a estar con nosotros. El Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Viceministerio de Transporte, ha capacitado a más de 15.000 transportistas, motoristas y 15.000 taxistas a nivel nacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y bueno, próximamente estamos también pendientes de la apertura a la actividad económica de otro sector muy importante que se había pausado y es el de la venta de productos estéticos y cosméticos. Y de eso nos va a hablar el periodista Ernesto Cornejo a continuación. Con medidas de higiene y distanciamiento social y con mucha responsabilidad, empleados del sector de la estética y cosmética en el país se encuentran listos para seguir brindando sus servicios a los salvadoreños. Después de varios meses de haber reducido sus labores debido a la pandemia del COVID-19. Implementado en lo que es el edificio, han implementado el toma de temperatura, aplicación de alcohol gel, también lo que es la limpieza de los zapatos, ¿verdad?, a la hora de la entrada. Siempre hemos tenido medidas de seguridad por protección nuestra y protección de nuestro paciente, ¿verdad? Lo único que hemos implementado como nuevo es el uso de las caretas, porque nosotros ya utilizábamos lo que es equipo quirúrgico, esterilizadores, químicos. La nueva normalidad plantea un escenario diferente que la población estaba acostumbrada, y es que han modificado el mecanismo de atención para los clientes y así evitar la propagación del coronavirus. Algo que también han modificado son las proyecciones de las empresas y su esquema de trabajo.
porque a veces daña lo que es un poquito el área del rostro donde se tiene, ¿verdad? Por roce o por cualquier otra cosa puede haber algún tipo de alteración o algo, pero nosotros igual tratamos a ese tipo de personas. ¿El tratamiento que ustedes le dan, cuál es? El tratamiento, bueno, nosotros trabajamos en el área de faciales con lo que es una limpieza facial que ayuda a retirar todo lo que son impurezas del rostro, ya sea puntos negros, espinillas que se generan por el calor de la mascarilla. Se reconoce que las nuevas normas implican un trabajo intenso y extra. Aseguraron que están listos para seguir brindando los servicios. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, y también ya se conoció el protocolo que se va a seguir en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero con la activación también de la terminal aérea. Recordemos que en la primera fase solo habrá vuelos de conexión y será ya hasta la última fase cuando ya se comience a recibir vuelos nuevamente en esa terminal aérea. Así es, y a continuación vamos a conocer esos protocolos de bioseguridad que van a estarse tomando para proteger a los usuarios y también al personal de este lugar. El Aeropuerto Internacional de El Salvador se prepara para abrir sus puertas al mundo luego que sus operaciones se mantuvieran suspendidas durante casi 5 meses debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. Previo a la reapertura de la terminal aérea, el presidente de CEPA, Federico Anliker, presentó el protocolo de bioseguridad que implementarán todos los actores involucrados para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de los usuarios. No dudamos que la reapertura del aeropuerto nos permitirá contribuir con la recuperación de la economía, ya que somos una plataforma vital para el impulso del país. A partir del 4 de septiembre se atenderán vuelos comerciales de conexión y el 19 de septiembre se atenderán vuelos de pasajeros salientes y entrantes. Según el ministro de Salud, Francisco Alaví, estas medidas minimizan el riesgo de contagio por COVID-19, enfocados en la adaptación a una nueva normalidad. Para poder garantizar la salud de todas las personas que de algún momento llegaran a ingresar a nuestro territorio. Para el director regional de Avianca, David Alemán, previo a la pandemia, más de 100 vuelos tocaban suelo salvadoreño para luego conectar con los principales destinos en Sudamérica y Estados Unidos. Estamos listos para poder seguir operando, estamos listos para poder ya una vez más arrancar nuevamente con el centro de conectividad desde El Salvador y muy ansiosos de poder iniciar las operaciones a partir del 19 de septiembre. De acuerdo a las autoridades de CEPA, se espera que a partir del 4 de octubre todas las actividades se estén ejecutando a un 100%. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a conversar con el diputado del Partido Arena, Julio Fabián. Continúe con nosotros. Ya regresamos. Estamos en el día martes 18 de agosto de 2020. Este día vamos a hablar del trabajo de la Asamblea Legislativa con el diputado por el Partido Arena, Julio César Fabián. Pero, ¿qué tenemos como telón de fondo de todo lo que ha estado ocurriendo en esos últimos días y de la interacción entre dos órganos de Estado, el Ejecutivo y el Legislativo? La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como ustedes bien recordarán, declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32 que venía regulando la activación de la economía. En su resolución, la Sala le pide al órgano ejecutivo y legislativo que dialoguen y que busquen puntos de acuerdo a fin de que la activación de la economía se dé de una forma ordenada. Esto hasta ahora pues no ha pasado, a pesar de que ya estamos a solo unos días de que comience pues la actividad económica nuevamente. Además, el Ejecutivo sigue quejándose de que no se han incorporado al presupuesto 2020 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, que forman parte de los 2.000 millones autorizados para sacar a flote la economía en medio de la pandemia. Pero pongamos otros datos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. Las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo continúan por diversos temas. Tras casi 2 semanas de ratificado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por 250 millones de dólares, el gobierno aún no puede hacer uso de los fondos, pues los diputados exigen que se debe detallar en qué se gastará cada centavo. La semana anterior,
Tras más de 8 horas de reunión con diputados de las comisiones de Hacienda y Salud de la Asamblea Legislativa, los ministros de Hacienda, Salud y Agricultura no lograron convencer a los legisladores de la distribución de los 75 millones de dólares que son parte de los 250 millones del BID. Los 75 millones restantes corresponden a los gobiernos municipales, según lo establecido en el Decreto Legislativo 608. En la suma se incluyen 40 millones de dólares que son presentados como presupuesto extraordinario para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otro tema que se mantiene para esta semana es el de la interpelación del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, por lo que denominan una militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero, día en el que se había convocado a los diputados para la aprobación de fondos destinados al Plan Control Territorial. Merino Monroy confirmó que asistirá para ser interpelado por los diputados. Los legisladores también tienen pendiente la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. La semana pasada se conoció que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa logró identificar, de acuerdo a la lista de propuestas presentadas por los distintos partidos, el apoyo que tiene cada uno de los 75 aspirantes a ser magistrado de la Corte de Cuentas de la República. La actual presidenta de la Corte, Carmen Elena Rivas, por ejemplo, tiene el apoyo de todos los partidos políticos, Arena, FMLN, PCN, GANA, PDC y CD, excepto el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Roberto Antonio Anzora Quiroz, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, cuenta con el respaldo de Arena, FMLN, PCN, GANA y PDC. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa sesionó el jueves para que cada partido entregara las listas que contienen los nombres de las personas que han preseleccionado para ocupar el cargo. El periodo de los actuales magistrados culmina este 27 de agosto. Esta mañana nos acompaña el subjefe de fracción del Partido Arena, Julio Fabián, con quien conversaremos sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos al diputado Julio Fabián. Julio, buenos días, bienvenido a este espacio. Buenos días a ti, Manuel. Un placer siempre poder estar compartiendo contigo y sobre todo informándole a la población salvadoreña del quehacer que a diario vivimos nosotros en la Asamblea Legislativa. Siempre es un placer estar contigo acá. Gracias, Julio. Bueno, comencemos con un punto que ha llamado pues mucho la atención desde el día viernes, Julio. La captura de Gustavo López Davison. En vez de recordar que él fue una figura importante dentro del Partido Arena, fue presidente de este instituto político y también fue un aspirante a una candidatura presidencial. ¿Cómo han tomado ustedes en la fracción y cómo ven desde el partido esta situación en la que pues una persona que tuvo un cargo prominente dentro del partido pues ahora está tras las rejas? Bueno, en primer lugar, decirte que nosotros somos respetuosos de las diferentes instituciones que están en nuestro país. Y en este sentido, le damos nosotros el beneficio a las instituciones legalmente constituidas, sabedores que le tienen que respetar el debido proceso a Gustavo. Obviamente, este es un tema de carácter particular. Tendrá Gustavo que responder ante las instituciones correspondientes. Nosotros, como instituto político, sabemos que somos completamente ajenos a un problema de esta naturaleza, ya que no es un problema de partido, sino que es un problema de carácter personal. Y en ese sentido, yo lo que diría es que Gustavo va a presentar o deberá de presentar la prueba de descargo necesaria ante los tribunales correspondientes. Y obviamente, pues nosotros como partido, lo único que le pedimos es que se le respete el debido proceso a una persona como él y que tenga la oportunidad de demostrar si las cosas son o no son ciertas, porque en este momento pues aquí se acostumbra que no se respeta la presunción de inocencia y de entrada se dice que la persona es culpable, y creería yo que ese es un error gravísimo que a veces cometen ciertas autoridades al momento de hacer un tipo de captura de esta naturaleza. Sin embargo, yo esperaría que en este momento él pueda tener la oportunidad ante los tribunales correspondientes y presentar la prueba que así se requiera. Y en ese sentido, pues, confiar en las instituciones, confiar en lo que son los tribunales de nuestro país, y obviamente si él es culpable, pues tendrá que estar dispuesto a cumplir con la sentencia que se le pueda dar. Así existen ya un montón de personas detenidas, y ojalá que esto no sea una cuestión propiamente política, porque ahí sí lo veríamos mal. Una persecución política a estas alturas, creo yo, de que no le viene nada bien al país. Pero por lo tanto nosotros decirte, Manuel, que
nos desligamos completamente del caso, sobre todo porque él es un problema netamente personal y nada que ver con el partido. Pero, ¿consideran ustedes que la ciudadanía, que la opinión pública, sabe hacer ese punto y aparte entre Arena y el señor López Davison? Debería de hacerlo porque cuando él, supuestamente por lo que se le está procesando, fue un hecho que se dio hace, ¿qué?, 6, 7 años aproximadamente. Nada que ver cuando él incluso pretendió ser candidato a la interna del partido, cuando él pretendió ser, cuando él fue electo presidente del COENA. O sea, nada que ver. Creo que son dos acciones completamente diferentes, y en ese marco nosotros siempre hemos dicho, la persona que tiene algo y que le debe a la justicia, pues tiene que comparecer. Mas, sin embargo, reiteramos nuestro apoyo a las diferentes instituciones para que se le brinde siempre esa presunción de inocencia y que el Estado de Derecho de este país funcione. Y ojalá sea para todos, no solo para unos. Julio, estamos también a la expectativa de la activación de la economía, definitivamente pues que estamos en un momento de mucha fragilidad todavía en cuanto a contagios del COVID-19. Como decíamos en un principio, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el decreto 32 del Ejecutivo que venía regulando la activación económica, y en esa resolución la Sala básicamente le dice al Ejecutivo y al Legislativo que busquen los acuerdos a fin de que la activación de la economía sea ordenada. Es decir, básicamente les dice, señores, siéntense, dialoguen y logren los puntos de consenso para que esta activación pues sea lo mejor posible para el país y para la ciudadanía. Hasta ahora, pues, eso no ha pasado. ¿Cuáles son, digamos, esos puntos de choque? ¿Cuáles son esos tropiezos que ustedes ven que no permiten que haya un diálogo entre los dos órganos del Estado, en este caso el Legislativo y el Ejecutivo? Mira, Manuel, nosotros siempre hemos, como Asamblea Legislativa, siempre hemos estado abiertos al diálogo y lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Obviamente, creo que incluso por mandato constitucional, el llamado a la armonía de un país es el presidente de la República. Y así lo mandata. O sea, es la persona, es el ciudadano más importante y es el ciudadano que debe de buscar los puentes de entendimiento para mantener la armonía de su país, para mantener la armonía de sus conciudadanos. Sucede que aquí es lo contrario, y no vemos muestras de ese acercamiento. Por lo tanto, creería yo de que si nosotros tendemos nuestros puentes para poder tener ese acercamiento y no tenemos eco, lamentablemente pues no podemos hacer nosotros más. Obviamente, lamentar la situación, pero esperaríamos que en cualquier momento nos podamos sentar y poder dialogar y poder platicar por el bien del país. No podemos seguir nosotros distanciados. Yo invito al Ejecutivo a que podamos dialogar, que nos sentemos tal como lo ha mandatado la Sala de lo Constitucional a buscar las mejores soluciones, por un lado. Y por otro, obviamente, si la Sala declaró inconstitucional el decreto 32, que es el que tenía en vigencia el Ejecutivo, lo declaró inconstitucional porque violentaba siempre principios que son fundamentales para nuestra ciudadanía. Y obviamente eso es lo que siempre ha regulado la Sala, que a veces el Ejecutivo se sobrepasa de algunas atribuciones, y obviamente es ahí donde a lo mejor a ellos no les parece, pero la verdad es que en una democracia como la nuestra tenemos que respetar los diferentes poderes de Estado. Pero es interesante escuchar las diferentes posiciones tanto del Ejecutivo y del Legislativo, porque cuando hablamos con personeros del Ejecutivo dicen, es que mire, la Asamblea Legislativa quiere controlar la pandemia, son ellos los que quieren tomar las decisiones y son ellos los que quieren asumir un rol que no les corresponde. La resolución de la Sala de lo Constitucional básicamente dice también, bueno, el Ejecutivo ha invadido poderes del Legislativo en este caso. Entonces, pero eso básicamente volvemos al punto del principio, donde no hay un acuerdo, donde no hay un diálogo directo ni transparente, ¿no? No, Manuel, yo creo que quizás hay un mensaje completamente erróneo en relación a la interpretación que se le debe de dar a las diferentes sentencias y resoluciones que se dan. Y yo creo que es ahí donde está la situación. Lo que la Sala mandata no es que le esté quitando herramientas, jamás se le ha quitado ninguna herramienta al Ejecutivo. Lo que le está diciendo es, le está diciendo cómo tiene que hacer para no violentar derechos constitucionales a los ciudadanos. Eso es lo único. Pero de ahí siempre hemos dicho que el ente rector de esta pandemia se llama Ministerio de Salud, a través del gobierno central. Eso es lo que nosotros siempre hemos externado. Jamás hemos dicho que la Asamblea Legislativa debe o quiere controlar
la forma como va a dirigir una situación de esta naturaleza. En eso estamos completamente claros, pero sin vulnerar los derechos de terceras personas. Es que ahí es donde está el problema, porque tú te recuerdas cuando se dio la ley de emergencia, aquí le violentaron los derechos a muchas personas como en la época de los 80, donde tú no podías ni salir porque te llevaban preso. Y eso creo que no puede seguir siendo. Esa situación quedó en el pasado, ya nosotros no la podemos revivir ni permitir que se sigan dando estas situaciones de esta naturaleza. Entonces la sala lo único que ha hecho es regular que no se le violente los derechos humanos a las personas. El tener mucha gente en centros de contención retenidas de manera ilegal, eso es violentarte tus derechos a ti y a cualquier ciudadano. Y eso no se puede seguir dando. A eso se refiere la sala de lo constitucional. Nunca ha dicho cómo la sala ha manifestado cómo el Ejecutivo debe de dirigir la pandemia. Eso no lo ha dicho. Y por un lado, cuando se dice que se le han quitado herramientas, momento. Yo te quiero decir que nosotros le hemos aprobado toditos los decretos que el Ejecutivo presentó, a excepción de los últimos que tuvimos nosotros una reunión en la que se planteó un decreto que es el que ellos mismos vetaron. Primero se planteó el 648, si mal no recuerdo, que sí. Se hizo en consenso con ellos. Luego el 661, que es un decreto completo que lleva la parte técnica, que lleva el acercamiento de la sociedad, el sentir y pensar de todos ellos, de gente académica, y entonces ahí están las herramientas, pero ¿quién lo vetó? Pero lo vetó el presidente. Ese decreto, Julio, todavía se encuentra en una situación de controversia, porque si recordamos, el decreto 661 fue producto de las reuniones que sostuvieron Ejecutivo y Legislativo y durante aquellos maratónicos encuentros en instalaciones legislativas. Luego sale una ley que el presidente obviamente vetó, la Asamblea superó el veto, pero el tema se va a la Corte Suprema de Justicia y todavía la sala pues no ha resuelto. Y es que ahí es donde yo le hago extensivo la invitación a la sala, que a estas alturas debería de haberse pronunciado ya, porque tiene casi un mes o más de un mes de tener el decreto en su poder y obviamente ellos no han resuelto, ya sea que le dé la razón al presidente o que le dé la razón a la Asamblea Legislativa, pero requerimos de que ese decreto pueda estar vigente lo más pronto posible, porque ahí van contempladas las diferentes fases de reapertura, la forma como se iban a hacer. Era un decreto tan completo que yo creería que a estas alturas no deberíamos de estar nosotros en discusiones de esta naturaleza si ese decreto hubiese sido sancionado por el presidente. Pero lamentablemente las cosas no fueron así, por el único detalle que ellos dijeron que querían 15 días de cuarentena. Ese es todo el dilema. El resto está aceptado por parte de ellos, pero esos 15 días de cuarentena estricta es lo que ellos manifiestan. Y es lo que la sala ha manifestado, de que una cuarentena en esos términos es volver a violentar los derechos constitucionales. Pero ARENA ya no está dispuesta a más cuarentenas. ARENA como fracción ya está diciendo, pues no queremos más cuarentenas. Nosotros creo que después ya de haber eso lo solicitó el Ejecutivo hace aproximadamente mes, 15 días. 24 de junio, para ser exacto. 24 de junio. Hoy estamos a 18 de agosto, ya hace casi dos meses. Yo me pregunto, si pedían 15 días, ya pasaron esos 15 días, pedían otros 15 días, piden otros 15 días, ¿qué sentido lógico tendría encerrar a la población a estas alturas después de casi dos meses que de alguna manera pues se ha convivido con la pandemia? Y yo sé que es difícil, pero la verdad es que a estas alturas, después de haber tenido encerrado 96 días al pueblo salvadoreño y volverlo a encerrar, donde muchas personas, su deseo es salir a trabajar, a tratar de ganarse el pan de cada día y no seguir encerrado, porque como lo dijo un sacerdote, que me reservo su nombre, va a ser peor las muertes que van a haber por hambruna que a lo mejor las muertes que nos pueda llevar la pandemia. Entonces nosotros tenemos que valorar todos esos aspectos y obviamente el querer volver a encerrar a las personas violentándonos sus derechos, por lo menos en este momento nosotros no lo estamos considerando. Ahora bien, Julio, hay un punto importante de todo esto y que no se debe de perder de vista también. El 2020 lastimosamente es un año que ha sido marcado por una pandemia, pero también es un año de preparación para un proceso electoral. Y uno de los puntos que se ha debatido y que se discute es si está privando en la Asamblea Legislativa el interés electoral y no el interés ciudadano a la hora de atender situaciones como la pandemia.
No, yo creo que quien esté pensando de esa forma está completamente equivocado. Yo siempre he dicho que tenemos una pandemia y tenemos que enfrentarla todos juntos. Yo creería que el momento de las elecciones va a llegar, pero hoy por hoy debemos nosotros de enfocarnos en los compromisos que como salvadoreños tenemos. Y nosotros al menos no estamos pensando en una cuestión electoral. Si así hubiese sido, creo que nosotros no le hubiésemos aprobado absolutamente nada a este gobierno. Y te quiero decir, Manuel, que si y a la población salvadoreña, porque es controversial cuando se dice que Arena obstaculiza este gobierno. Arena fue el primer partido que le dio los votos para el presupuesto de este año 2020. No se los negamos, nosotros se los dimos y casi en la forma como él los presentó. Arena ha sido de los partidos que siempre le ha aprobado los decretos que han pasado del Ejecutivo a través de la Asamblea Legislativa y nosotros siempre lo hemos acompañado. Lo que sí también tenemos que estar claro es que tenemos que enfocarnos en aquellas situaciones en las que de alguna manera no estamos de acuerdo porque hay cosas que sobrepasan los principios legales y en ese sentido nosotros sí nos vamos a acompañar. Por ejemplo, lo que se ha dado últimamente en cuanto a la corrupción enorme de las compras que han hecho diferentes ministros sin querer brindar cuentas a la población salvadoreña, obviamente nosotros tenemos y debemos exigir por el bien del pueblo, por el bien del Salvador, por el bien de todos aquellos contribuyentes, por aquellos ciudadanos que van a quedar hipotecados de aquí a 25, 30 y 35 años. Ese es un deber que nosotros por mandato constitucional debemos exigirle al gobierno. Si eso no le gusta y si eso es decir que estamos pensando en un periodo preeleccionario, pues que lo piensen, pero creo yo que sobre eso va a prevalecer nuestro mandato constitucional de exigir cuentas para que el pueblo sepa cómo se están invirtiendo los fondos. El Ejecutivo sigue mencionando, Arena y el FMLN se han convertido en un punto de bloqueo de las decisiones que está tomando en este caso el gobierno. Decían ellos, hay una unión entre esos dos partidos. No, te digo de una manera, lo que pasa es que a veces circunstancialmente coincidís en algunos puntos y eso no significa que tú estés de la mano con otro partido político. Nosotros somos un partido que nos caracterizamos por nuestros principios, objetivos y están bien definidos y sobre ese marco legal que regula nuestras acciones como partido es que actuamos nosotros. Pero que en algún momento coincidamos con el otro partido político, eso es normal. Obviamente somos oposición y en algún momento coincidís y vas a tener que trabajar de la mano. Pero no significa que esto sea una alianza o que sea un bloqueo. Lo dejo claro porque nosotros somos una oposición con una mentalidad objetiva de querer sacar adelante este país. Y prueba de eso está en que nosotros siempre, cuando analizamos y vemos que es necesario acompañar al Ejecutivo, lo hemos acompañado y obviamente la oposición, el otro partido de oposición, se han opuesto a todos. Mientras que nosotros, si tú revisas todo el historial de qué hemos aprobado, lo ha aprobado Arena, pensando en que las cosas tienen que ser temas de país y no eleccionarios. Julio, hay un punto, digamos, importante en todo esto, porque obviamente ustedes desde los curules de la Asamblea Legislativa tienen una visión de la relación con el Ejecutivo y el debate que están sosteniendo, en este caso, con los funcionarios del gobierno, con el equipo de trabajo del presidente y con el mismo presidente. Pero desde la calle, el ciudadano de a pie tiene otra perspectiva que es totalmente distinta. Y eso quizás lo podemos ver y lo podemos analizar en lo que dicen los sondeos de opinión. El presidente de la República, el partido Nuevas Ideas, siguen con altos índices de popularidad, mientras que partidos como Arena, como el FMLN, obviamente se han venido a pique y están pues con niveles muy bajos de aceptación entre la ciudadanía e incluso de intención de voto. Y la pregunta es, ¿ustedes han analizado, digamos, el desgaste que produce ese debate estéril ante la opinión pública y la factura que puede pasar, digamos, esta situación de debates que no llevan a ningún lado y que obviamente solo se va en discusión y discusión y al final el ciudadano tiene la idea de que no se está haciendo nada desde órganos donde se deberían de tomar decisiones importantes y tiene la percepción de que la Asamblea es un órgano que hasta cierto punto, digamos, se ha convertido en una instancia de mucho debate pero pocos resultados? Bueno, comentarte, Manuel, que yo particularmente no veo que sea, que nuestro accionar como fracción Arena sea estéril. Por el contrario, nosotros lo que le estamos garantizando al pueblo salvadoreño es que sus recursos sean bien invertidos.
que sus recursos, que los va a pagar, que son préstamos, que son recursos del pueblo, porque no son del Ejecutivo, claro, son recursos de todos nosotros, que esos recursos sean bien invertidos, que esos recursos no vayan a parar a manos de otras personas, tal como se están, que muchos casos que se están dando en este momento, hay una denuncia de más de ya 41 funcionarios que ha abusado de la forma como se han estado ejecutando las diferentes licitaciones. Eso es lo que nosotros estamos evitando y eso es lo que le quiero decir al pueblo salvadoreño, que si eso para ellos es una discusión estéril, voy a seguir siendo estéril, pero no puedo dejar yo que el pueblo salvadoreño no conozca la verdadera realidad. Si aún así ellos persisten y quieren votar por alguien que los puede estar engañando, pues qué bueno, pero mi deber hasta el 30 de abril es poderle decir la verdad al pueblo salvadoreño. ¿Cómo es posible que a estas alturas al ministro de Agricultura se le haya solicitado toda la información y no la haya querido extender? Y la Corte lo declara rebelde porque a estas alturas no ha facilitado la información. Ese es un deber que nosotros tenemos de exigirlo y no podemos decir que por estar exigiendo el que las cosas se den, que las cosas se cumplan, vamos a estar en una discusión estéril. Yo no lo creo así. Más sin embargo, la política es percepción y en este momento sí, a lo mejor claro, las personas están un poco confundidas porque el desgaste en el que el presidente ha metido a los diferentes partidos políticos es terrible. Antes se criticaba de la polarización, pero hoy se critica el miedo en el que le han infundido a la población. Esperaríamos que la población salvadoreña siempre ha sido inteligente, siempre ha sido una población objetiva, con una mentalidad ya diferente, y esperaríamos que de acá en adelante puedan darse cuenta quién tiene la razón, si son ellos que le mienten al pueblo salvadoreño o somos nosotros que lo único que estamos pidiendo es que se le dé la debida transparencia a los 3,000 millones que se le han aprobado. Deuda que la vamos a pagar todos los salvadoreños, que la vamos a pagar hasta aquellas generaciones de aquí a 20, 30 años y que nosotros es nuestro deber poderle aclarar a la población. Muy bien, Julio, vamos a hacer un espacio para comerciales, vamos a hablar precisamente de los fondos. El Ejecutivo se queja de que 250 millones de dólares que fueron pues aprobados para que se negociaran, luego fueron ratificados, pero hasta ahora pues no se ha dado el otro paso que es clave, digamos, para que esos fondos puedan estar a disposición, que es la incorporación al presupuesto. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. Regresamos enseguida, somos Hechos AM. Mañana de martes aquí en Hechos AM conversamos con el diputado Julio Fabián, su jefe de fracción del Partido Arena y también miembro de la Comisión Política y de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. Julio, estábamos hablando del tema de los fondos y la pandemia. Decíamos 250 millones que fueron puestos a disposición por el Banco Interamericano de Desarrollo. La Asamblea autoriza negociarlos, los ratifica, pero todavía no hay un proceso de incorporación. ¿Cómo es este debate, digamos? ¿Qué es lo que está pasando con estos fondos? Mira, Manuel, nosotros siempre le dijimos al Ejecutivo que nuestro objetivo es que se transparentaran todos los recursos que se le estaban otorgando al Estado. Sobre todo porque después de 3-4 meses que han estado utilizando dichos recursos, han habido muchos problemas en cuanto a las diferentes licitaciones que han sido públicas, de que las cosas no se han hecho como deberían de ser. Y en ese sentido, pues nosotros lo único que le hemos estado exigiendo al gobierno, vuelvo a reiterar, es la transparencia, que sean, que presenten el detalle de cómo se han estado gastando los fondos y cómo se van a gastar los siguientes fondos que se le han aprobado y que falta la incorporación, como tú bien lo dijiste, al presupuesto ordinario, al presupuesto extraordinario. Lo que sucede, Manuel, es que con estos 250 millones, obviamente nosotros, en una primera instancia no estábamos de acuerdo que 55 millones fueran ser distribuidos por el Ministerio de Trabajo. Se llegó a un acuerdo que esos fondos se pudiesen incorporar al fondo de Milenio, porque en el presupuesto no se incorporó la contrapartida, que son 70 millones, que tenía que dar este gobierno para
la fase 2 de Fomilenio, que está trabajando en la zona de Oriente. Obviamente, sí, eso fue un acuerdo y se llegó a que era necesario porque estábamos a punto de perder la inversión de los Estados Unidos versus por no tener los 70 millones de contrapartida. Se llegó a un acuerdo y nosotros estamos claros en esa situación. Pero existen otros fondos que ellos quieren ser los incorporados al presupuesto extraordinario, que son 40 millones del Ministerio de Agricultura, donde sí es cierto, llegó el señor ministro a explicar, pero a explicar términos a media. Cuando se le pregunta que 32 millones dice que van a ser para reactivar el agro y la ganadería, y que obviamente esos fondos los va a tener que manejar, ¿quién? Se le pregunta, ¿quién va a manejar? Porque el ministerio no puede estar otorgando créditos. Dijo claro. Él que puede ser o es Bandesal o es el Banco de Fomento, que son las dos instituciones que son del Estado. Pero para eso tiene que haber una ley que externe la forma cómo se van a otorgar esos préstamos y a quiénes y cuánto es el monto máximo o mínimo que se les va a otorgar. Y nosotros, previo a eso, necesitamos que se dé todo. ¿Por qué? Porque los fondos ya están aprobados, los fondos están en el BCR, en el Banco Central de Reserva. Si nosotros aprobamos, por decirte así, el día de hoy o mañana, de manera inmediata esos fondos pasan a la cartera del Ministerio de Agricultura. Y si no, esos 32 millones llegan y tú no tenés absolutamente nada que te garantice cómo los va a distribuir y de qué forma y a quiénes se les va a dar, obviamente nosotros no seríamos irresponsables en estar otorgando este dinero que al final no sabemos cómo se va a manejar. Una pregunta, Julio. ¿Ustedes desconfían de Pablo Anliker como administrador? Es que desconfiamos de él y de otros más. Y en especial de él por el hecho de que la misma Corte de Cuenta hace 3 días o 4 días le declara rebelde al ministro por no presentar ninguna información de los fondos que ha administrado a esta fecha, y la Corte de Cuenta, que es el ente rector de la Contraloría Pública, le ha solicitado información y hasta este día no se la ha proporcionado. Entonces viene la Corte de Cuenta, nos informa y lo declara rebelde. Es más, al declararlo rebelde, de oficio debería de actuar la Fiscalía General de la República para ver qué es lo que ha pasado con todos esos fondos. No podés tú seguirle otorgando fondos a una persona que se niega a rendir cuentas. Eso no es posible. La población debe de entender que nosotros lo único que estamos haciendo es tratar de que su fondo, su dinero, sean bien administrados. Y esa es la razón fundamental. Cuando se dice que va a mejorar la ganadería y le asisten $1,200,000, con esto vamos a mejorar la ganadería en nuestro país, falso. Nosotros podemos mejorar nuestra ganadería, como bien se los planteé, en el momento que cierren las fronteras y ya no dejen pasar el contrabando que tanto daño le hace. Entran más de 125 mil botellas diarias a este país de contrabando de leche, queso, y esos lácteos vienen a perjudicar enormemente a nuestros ganaderos. Cuando tú tenés nuestros ganaderos botando hasta la leche porque nadie hace las compras, ¿qué mejor hacer que en esta oportunidad el Estado pudiese ayudarles a ellos para poder salir adelante y no solicitando, como el mismo ministro solicita, que se le dé la oportunidad de poder traer granos básicos para este país cuando todavía podés tener proveedores salvadoreños que pudiesen en estos momentos difíciles venderle al Estado? Cuando tú tenés todo ese tipo de contradicciones, es bastante complicado poder seguirle otorgando. Mira, 32 millones, no 5 centavos, y 32 millones que no sabemos cómo los van a manejar. Y es nuestro deber poderle decir a la población, por favor, abramos los ojos, y que lo único que nosotros estamos pidiendo es transparencia. No es que nosotros no se los queramos dar. Es más, ¿por qué se hizo el esfuerzo? Porque hay que decirlo, Manuel. Sí. Mira que 8 días antes de que se venciera, o 6 días antes de que se venciera el préstamo, lo presentaron a la Asamblea Legislativa. Fue un día lunes y se vencía el siguiente lunes, 8 días antes. Lo hemos aprobado nosotros. Y ellos tuvieron 5 meses y nos lo llevan a nosotros 6 días antes de que se venza, y nosotros aún así lo aprobamos. Por una razón,
porque al analizar vimos que era un crédito completamente factible al 2.11% de interés con 5 años gracia, y obviamente pues creo yo de que no vamos a encontrar como país en otra institución fondos con ese perfil. Entonces nosotros estuvimos claros y dijimos, hay que aprobarlo y hagámoslo por el bien del país, pero tampoco la distribución y la incorporación debe de ser correcta. Nosotros eso es lo que único que le estamos pidiendo al gobierno, que nos diga cómo va a gastar ese dinero y que nos diga cómo ha gastado el dinero anterior. Por ejemplo, ahí tú tenés una cantidad de 30 millones para el Hospital El Salvador. Entonces nosotros lo que le decimos, mire presidente o mire señor ministro, díganos cómo va a distribuir estos 30 millones. Si van a contratar 2.127 personas, que nos diga de cuánto es el salario, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos promotores de salud, cuántas motoristas, lo que sea, pero que se nos diga y se nos especifique, porque están contratando personas y no han mandado la distribución de plazas y la creación de plazas, que la creación de plazas por mandato constitucional le asiste a la Asamblea Legislativa. Entonces, están pidiendo, pero no dicen cómo van a gastar ese dinero. Por lo tanto, nosotros es lo único que le estamos pidiendo a los diferentes funcionarios que nos expliquen, que nos digan en la forma como dicho fondo van a ser distribuidos, y obviamente al tener esa información nosotros estaríamos listos para poder otorgarle los fondos que sean necesarios siempre y cuando sean debidamente justificados y explicar en qué se han invertido lo anterior. Hay un punto también que me gustaría que abordáramos, Julio, el tema de la situación de las alcaldías. Se ha dicho que las alcaldías pues tienen problemas económicos, pero hace unos días el ministro de Hacienda daba declaraciones, Alejandro Villalobos decía, miren, no hay dinero, no podemos pagar el FODES, no hay, no tenemos caja, no se puede hacer una erogación de fondos. Mira, es un tema completamente delicado, yo creo que no solo las alcaldías, al final, si el... la hacienda pública, no, su caja está vacía, obviamente pues hay que analizarlo desde otro punto de vista. ¿Y por qué está vacía? Porque el hecho de que también no le han permitido a las diferentes empresas poder aperturar. Tú te recuerdas que la primera fase se dio en junio y obviamente se tendría que haber dado la segunda fase. A esta altura creo que estuviésemos llegando ya a la cuarta fase. Si un país donde no hay industria, donde está paralizada completamente el aeropuerto, los aeropuertos, donde está paralizada las diferentes empresas que generan ingresos a este país, donde tenés las diferentes instituciones que no están generando lo que debería de ser, imposible poder seguir obteniendo recursos para el sostenimiento del Estado. Y en ese sentido es tan importante que se pueda dar de una manera ordenada, tal como nosotros lo habíamos planteado, en el decreto 661, la reapertura económica para que el Estado pueda comenzar a llevar sus fondos y que son los que se deben de utilizar en el presupuesto ordinario, porque un presupuesto es la presunción de lo que tú vas a obtener durante todo el año. Y obviamente el mismo ministro dijo que a esta altura son 600 o 900 millones que se han perdido de recaudación. Entonces, ¿cómo va a haber recaudación si obviamente el empresario está parado, no está produciendo absolutamente nada? Pero no producir nada, no puede pagar sus impuestos. Por lo tanto, ahí es donde el gobierno tiene que ver la forma astuta de cómo poder ir reaperturando la economía de este país para que la hacienda pública, la caja pública de la hacienda no se quede sin fondos. Y en ese sentido es el llamado que deberíamos de haber aprobado ese decreto, que a estas alturas nos hubiese ya permitido poder estar en una fase de reapertura mucho mejor, donde el país se pudiese estar recaudando sus fondos. Pero bien, otro sector que está exigiendo que se les pague son los veteranos de guerra. Y el ministro de Hacienda decía, Alejandro Zelaya Villalobos decía, que lo han convocado en la Asamblea Legislativa a la Comisión de Defensa, y él decía ayer que tiene convocatoria para 3 comisiones y decía, pónganse de acuerdo primero entre ustedes porque lo que quieren es hacerme perder el tiempo, decía él en una declaración que daba pues justamente ayer. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que en ningún momento se le está pretendiendo que él esté perdiendo el tiempo.
Yo recuerdo al ministro anterior, a Nelson Fuentes, que una persona abierta al diálogo, dispuesta a poder llegar las veces que fueran necesarias, y obviamente Nelson sabe que nunca llegó a perder el tiempo, por el contrario, fue una persona que tendió los puentes para poder llegar y salir adelante. Era una de las personas que buscaba soluciones. Yo bien recuerdo que en el 2018 le planteamos, Nelson, tenemos pendiente nosotros a los hermanos veteranos. Nuestros veteranos, ya hay una ley de hace 3-4 años que no se les está cumpliendo. Y al final él externo dice, bueno, déjenme 8 días para ver de dónde yo puedo incorporar esos fondos, la fuente de financiamiento para los veteranos. Y fue así cuando él planteó, y 8 días después llega y plantea y dice, miren, aquí hay unos fondos que son los fondos del impuesto a la gasolina, del impuesto de guerra que en aquel entonces se creó, que son 20 centavos por galón y que se recaudan aproximadamente 52, 55 millones durante todo el año. Pues por algo podemos comenzar, y fue así como esos fondos se trasladan al presupuesto ordinario exclusivamente para el pago de veteranos. Entonces, no hubo necesidad de hacer ni préstamos ni nada por el estilo, con la diferencia que eso solo alcanzaba para los $50 que se inició dándole a los hermanos veteranos. Hoy, en este año 2020, presupuesto 2020, ¿cuál fue el problema, Manuel? El problema está que a los veteranos no los incorporaron en el presupuesto general de la Nación. No hay fuente de financiamiento para ellos. Cuando que nosotros ya existía dicha fuente de los 52 millones, más los fondos que se estaban de los grandes contribuyentes de las telefonías. Se reformó la ley para que pudiésemos nosotros financiar los bonos para los policías, para los miembros de la Fuerza Armada y para los veteranos. Obviamente esos fondos habría que ver qué es lo que se han hecho. Por lo tanto, el decir que nosotros estamos obstaculizando, creo yo de que no es la forma más correcta de poderlo mencionar, sino que por el contrario, nosotros estamos abiertos a poderle dar continuidad. Sabemos que existen 95 mil, 96 mil veteranos que hace 4 meses no le dan su pensión de $100. Sabemos que las alcaldías ya van por el tercer mes, que mes de junio, mes de julio, ya agosto está finalizando, y no tienen los fondos FODES. Ellos de ahí pagan préstamos, de ahí pagan salarios, y obviamente están en una situación difícil. Esperaríamos nosotros de que a la mayor brevedad posible le pudiesen asignar al menos, si no los 2 meses, pero por lo menos 1 mes para que las alcaldías puedan respirar. Porque no es un daño que le están haciendo al alcalde, son los diferentes empleados que están ahí en las instituciones, son los diferentes créditos que los empleados incluso tienen y que no pueden pagar al sistema financiero porque a ellos no se les ha cancelado y su retención no se les ha hecho. Son una gran de problemas que tienen los alcaldes cuando tienen préstamos para diferentes proyectos y que el banco no les está diciendo, mire, a mí no me han depositado los fondos FODES y por eso le voy a condonar 2 o 3 meses de impuesto. Al contrario, les va perjudicando y después vienen los reparos para la Corte de Cuentas, de la Corte de Cuentas, para con ellos por no haber pagado en tiempo y por haber erogado más fondos para concluir el préstamo. Julio, para el 21 de agosto hay una situación importante en la Asamblea Legislativa y es la interpelación contra el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. ¿Cuál es la posición de ARENA sobre este procedimiento en contra del ministro de la Defensa actual? Mira, nosotros estamos claros, Manuel, que de alguna manera el señor ministro atropelló a un órgano de Estado. Y obviamente, pues, estamos claros y creo yo que cualquier ciudadano puede haberse dado cuenta lo que sucedió ese día. Esa militarización que él hizo de manera exagerada. Yo tengo unos amigos que son miembros de la Fuerza Armada y policías y me dicen que el desplazamiento fue grandísimo, concentraron militares de todo el país, miembros de la corporación policial de todo el país también, generaron como 2-3 anillos de seguridad y cada anillo de seguridad habían aproximadamente más de 1,000 miembros custodiando desde el metrocentro hasta llegar allá por la Tiendona y el segundo anillo más cercano y un tercer anillo. Obviamente es un desplazamiento de esa naturaleza. No te genera ninguna buena vibra.
y después cuando tú ves que militarizan lo que es el nuestro lugar de trabajo, que es el Salón Azul, donde habían más de 100 miembros del ejército, creemos que nosotros hubo se violaron principios constitucionales. Él tendrá que explicar y dar las razones. Pero nosotros en este momento quiero decirte que se está valorando porque existe una comisión especial. Y la comisión especial se reunió el día de ayer. Y la comisión especial va a comenzar a hacer diferentes análisis, a llamar a diferentes funcionarios para que puedan explicar qué es lo que sucedió ese día. Y dentro de eso, creería yo que la misma comisión, el acuerdo que ha llegado, es que hoy, este día que tenemos comisión política, pudiese ser de que la comisión pida más tiempo de poder hacer las investigaciones necesarias y obviamente puede ser de que no se dé el viernes, sino que más adelante, porque lo que se quiere es hacer algo que venga a demostrar que si las cosas no fueron así, qué bueno, pero si fueron, pues que existan el grado de responsabilidad que se debe de dar. Y en este sentido, la Comisión Especial se ha comenzado a trabajar por los mismos problemas de la pandemia, no se había activado, pero el día de ayer el presidente de dicha comisión convocó, solicitaron información, mucha información valiosa que le llegó, y creo que ellos van a comenzar a analizarla y tienen reunión la próxima semana, y obviamente hoy tenemos comisión política y esperaríamos nosotros que se tome la determinación si se le da el tiempo necesario a la comisión especial o se hace la interpelación para el próximo viernes. Pero son temas que hoy en la tarde probablemente se pueda deliberar y tomar la mejor decisión. Pero existen posibilidades entonces que se postergue, ya no sería el 21 de agosto, es decir, el viernes, sino para una fecha que ustedes van a definir, me imagino. Yo creería que sí, porque en lo particular yo veo bien oportuno y necesario que la comisión pueda enriquecerse de algunos insumos de los problemas que se pudieron haber dado ese día, para poder tener elementos de juicio, porque a lo mejor pudiésemos nosotros estar equivocados diciendo de que las cosas se dieron tal como nosotros así lo estamos imaginando, pero cuando tú tienes ya la información requerida, pues puedes tomar la mejor decisión. Y en ese sentido, nosotros estaríamos por darle la oportunidad a la comisión que se ha conformado, que investigue y que después que dé el informe, valorar en qué momento se puede hacer o no la interpelación del señor ministro. Otro aspecto que está en la agenda legislativa, la elección de magistrados de la Corte de Cuentas. El 27 de agosto vence el periodo de los actuales magistrados, que dicho sea de paso, fue declarado inconstitucional su elección. ¿Cómo ven ustedes este proceso? ¿Se van a decantar ustedes por una reelección? ¿Buscarían que llegue nueva gente a la Corte de Cuentas de la República? Pues este día, siempre volviendo a la Comisión Política, uno de los puntos que va es ya ir reduciendo la lista de los aspirantes, de las personas que están aspirando a ser presidente o magistrado de la Corte de Cuentas. Ya estamos nosotros trabajando en eso. Este día, en la comisión, a las 3 de la tarde, cada partido político va a presentar ya sus propuestas aún más reducidas, para ir nosotros viendo aquellas personas que tengan más capacidad, que tengan idoneidad, y más que capacidad, idoneidad. Nosotros estamos por una Corte de Cuentas con una visión completamente diferente, objetiva, ya no una Corte de Cuentas que venga de estar encajonada, donde tenemos nosotros un sistema completamente desfasado. Creemos que ya, así como se ha modernizado incluso la Corte Suprema de Justicia, los diferentes tribunales, la Corte de Cuentas debería de modernizarse de igual o mucho más, poder nosotros verificar los diferentes procesos en línea, ya no tener que estar yendo a verlos de manera escrita, ya, o sea, hay cosas que ya no se deben de dar. Por lo tanto, yo esperaría que los nuevos funcionarios tengan una visión completamente diferente, objetiva, con el único propósito de tener la información en el momento justo, porque te voy a poner un ejemplo, Manuel. Si la Corte de Cuentas estuviera modernizada,
no tuviese necesidad de estar llamando al ministro que presente la información, porque si él estuviera en línea de manera directa, tal como el Ministerio de Hacienda hace con los diferentes empresarios, no tuviese necesidad los magistrados de estarle solicitando la información. Pero lo tiene que hacer porque a estas alturas el proceso ya es bastante, no quiero decir malas palabras, pero creo yo de que es un proceso que ya se quedó bastante rezagado. Entonces sí, tenemos que incluso aprobar una nueva ley que le venga a dar un nuevo rostro a la Corte de Cuentas para poder nosotros tener la información en el momento oportuno. Nuevos funcionarios, nuevos rostros, ¿eso significa Arena no está de acuerdo con una reelección? Un nuevo rostro en la parte administrativa, en la forma como se debe de conducir la Corte de Cuentas. Muy bien. A lo mejor algunos de los actuales tienen alguna visión ya diferente. Entonces yo creo que eso puede abonar mucho más. Pero sí, yo en lo particular me gustaría ver una corte de funcionarios que tengan, que traten de salir de donde están, porque yo siempre he dicho, tenemos que dar ese paso de separar la parte administrativa con la parte jurisdiccional. No podés seguir, Manuel, teniendo funcionarios que sean jueces y parte en una institución tan importante como esa. Julio, y, pero en el caso de la Corte de Cuentas, la pregunta es, ¿la Asamblea Legislativa asume su cuota de responsabilidad por el daño que se le ha hecho a esa institución? Porque para nadie es un secreto que la Corte de Cuentas de la República ha sido un coto para partidos políticos, ha sido, digamos, cómplice en muchas situaciones, ha sido pasiva en el manejo de muchas situaciones que han rayado en la corrupción, y que hasta cierto punto todo esto ha sido bajo la anuencia de la Asamblea Legislativa, porque es la Asamblea la que ha hecho la elección de quienes han estado manejando esa institución, que es la Contralora del Estado, ¿no? Entonces, la situación aquí, creo yo que mucha de la responsabilidad de la obsolescencia de la Corte de Cuentas de la República es producto del mismo trabajo legislativo. Es de recordar que en no solo una, sino en varias ocasiones se les pidió que hicieran nuevas elecciones por las fallas que se habían cometido a la hora de poner a gente que iba a dirigir la Corte de Cuentas. Completamente de acuerdo contigo, Manuel. Y precisamente por eso, este es tu servidor. Hace 6 años, yo incluso presenté una reforma constitucional para que ya los funcionarios de la Corte de Cuentas no se elijan por 43 votos, porque ahí es donde a veces opera el problema. Porque cuando tú eliges funcionarios con las dos terceras partes, con 56 votos, es más difícil que tú te puedas poner de acuerdo con un partido político. Pero cuando tú eliges a funcionarios con 43 votos, entonces ahí es donde se permite a veces hacer acuerdos políticos que no vienen a beneficiar en nada a una institución como es la Corte de Cuentas. Y en ese sentido, yo propuse que se pudiese reformar, y esperaría que antes de que esta legislatura termine, poder nosotros ratificar y que la próxima elección de estos funcionarios ya no sea por 43 grados, por 43 votos, que sea por 56 votos, y podamos nosotros, así como le hemos brindado funcionarios a otras instituciones de segundo grado, le podamos dar esos funcionarios que la Corte de Cuentas requiere, con una visión más objetiva por el bien del pueblo salvadoreño. Así es que comparto cuando tú decís lo que en alguna medida la Corte de Cuentas ha sido vulnerada a través de algunos partidos políticos, y que eso no ha permitido de alguna forma que las cosas sean lleven el objetivo primordial, que es combatir la corrupción. Muy bien, Julio, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de martes 18 de agosto de 2020. Sabemos que estamos pendientes también de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, y nosotros estamos dándole seguimiento a todo lo que ustedes están haciendo ahí. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Manuel, por la oportunidad que me da de poder explicarle al pueblo salvadoreño, y obviamente siempre comprometido con la transparencia, que es lo que nosotros queremos. Así que muchas gracias a ti y al pueblo salvadoreño. Que tenga buen día. Vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos vamos a tener más de Noticiero Hechos, los reportes del tráfico y también otros temas que usted debe saber, el manejo de la pandemia. Sabemos que ha temblado en Guatemala, un temblor de 5.6 grados en la escala de Richter. Eso lo están reportando diferentes agencias internacionales. Honduras, mientras tanto, está llegando a más de 1.500 muertos ya, producto de la COVID-19. Toda esta información aquí en Noticiero Hechos AM. Regresamos.
Durante más de 40 años te hemos acompañado en cada jornada de sol a sol. Por eso te decimos, adelante, cultivemos tus sueños. Protecno presenta. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a continuar compartiendo más información con nuestros equipos. Marcela Rivera nos informa sobre un accidente de tránsito que se ha registrado en la 79 Avenida Norte. Adelante, Marcela. Les informo de lo que está ocurriendo sobre la 39 Avenida Sur y el Paseo General Escalón, uno de los puntos en donde se registran varios accidentes de tránsito. Y este día no es la excepción. Estamos viendo uno de los vehículos involucrados que está afectando la circulación vehicular para las personas que se dirigen hacia la zona rosa, y parte de las afectaciones también en cuanto a los productos que se están comercializando por parte de este conductor. Y es que también este es el otro vehículo que se dice involucrado y que está bloqueando uno de los carriles que conduce hacia Redondel Más Ferrer, para que usted lo tome en consideración. Daños materiales se están reportando únicamente, pero sí es importante siempre hacer el llamado para que se maneje con mucho cuidado, ya que este es uno de los puntos en donde sí se genera bastante complicación vehicular debido a los percances que se registran frecuentemente. Importante también siempre respetar las señales de tránsito para evitar precisamente ese tipo de hechos, que sin duda vendría a complicar la circulación vehicular para las personas que se dirigen hacia la zona rosa o también para el Redondel Más Ferrer. Y ya veíamos también este viraje indebido por parte del vehículo blanco, cuando claramente las señales manifiestan que no es permitido. Así la situación en la intersección de la 79 Avenida Sur y el Paseo General Escalón. Bueno, ahí está un accidente, para variar, en un lugar donde suelen darse frecuentemente por la incorporación que quieren hacer los vehículos que vienen circulando sobre el paseo del Salvador del Mundo hacia el Redondel Más Ferrer, digámoslo de esa manera o en ese sentido, o dicho de otra manera, de occidente a oriente, y quieren girar a la izquierda, Lorena, para incorporarse a la 79. Es la, o incluso a veces es por la misma descoordinación, y quienes vienen circulando sobre la 79 o el paseo terminan impactándose en la cruz calle. Así que tómelo en cuenta. Ahí está el reporte de nuestra compañera Marcela Rivera de este percance vial que ha sucedido en la zona de la colonia Escalón, para ser concreto, entre el Paseo General Escalón y la 79 Avenida. Claro, agradecemos a Marcela por ese informe, y también es momento de enlazarnos con nuestro compañero Gerardo Borja, que ya está listo para comentarnos más información. Gerardo, buenos días. Gracias, Lorena. Amigos televidentes, me he trasladado específicamente hasta el municipio de San Marcos. Me encuentro en la primera calle Oriente y Avenida Granada Norte. Quiero contarles que estamos acá atendiendo una denuncia ciudadana de una fuga de agua potable. De momento, ustedes en la imagen no ven la fuga. Quiero contarles y mostrarles. Aquí los vecinos han abierto este agujero. Ahí, precisamente, se escucha cómo el agua ya comenzó a filtrar por debajo de la calzada. Esta está erosionando parte de los cimientos de estas viviendas, así lo aseguran los residentes de esta calle, y vamos a caminar precisamente donde ya el agua ya logró brotar y está saliendo este desperdicio de líquido desde hace dos días. Así nos decían los residentes de esta colonia, el tránsito número 3 en el municipio de San Marcos. Y llegamos a uno de los puntos donde el agua ya logró salir por debajo de la acera, y podemos ver cómo el líquido está desperdiciando, derramando, y está recorriendo por parte de la canaleta de esta zona. El temor es de los residentes de estas viviendas que se encuentran en este sector. Estamos compartiendo estas imágenes también con las autoridades de ANDA para que puedan enviar cuadrillas y así darle solución a este problema, donde también veíamos parte de la vía, la primera calle Oriente específicamente, es la que ya el agua está recorriendo por debajo de las capas de cemento que se encuentran en esta vía de esta colonia acá en el municipio de San Marcos. Así que esta es parte de la denuncia, Lorena y amigos televidentes, que estamos compartiendo a esta hora con ustedes.
De acuerdo, Gerardo. Y bueno, reiteramos esta información de esta denuncia ciudadana. Estamos hablando de esta fuga de agua que nos estabas mostrando justo en la colonia El Tránsito, esto en el municipio de San Marcos. Esperamos que también las autoridades de ANDA se enteren pues tempranamente de esta circunstancia que ya está afectando a algunos vecinos de esta colonia, y que es importante mencionarlo, Gerardo, porque sabemos que en otras colonias, por ejemplo en Soyapango, pues falta también el servicio y no es posible que se esté desperdiciando por una fuga en este punto de San Salvador. Precisamente, y es lo que llama mucho la atención, y es por eso que las autoridades, pues esperemos, presten la atención inmediata, por lo que tú mencionas de que hay varias colonias del sector de Quilopango, Soyapango, Tonacatepec, estamos hablando de los sectores de las cimas o cumbres que han estado reportando tener problemas de falta de agua desde hace más de 15 días. Y en este caso, pues en esta zona, pues de momento me decían también los habitantes que porque la presión del agua es mínima, por eso quizás es menos el agua que está brotando, pero cuando la presión aumenta, este líquido pues brota prácticamente en toda esta parte que le voy mostrando ahorita, y es por eso que se mira la separación de los bloques de concreto sobre la vía. Bueno, Gerardo, estamos entonces atentos para que esta situación no vaya a ser algo peor, porque sabemos que a veces comienza así, con una fuga de agua, con algo que parece pequeño, pero cuando ya ves cómo se encuentra alrededor la situación, en este caso, todo lo que tu lente nos está mostrando en este momento a todos los televidentes, es de tomarlo muy en cuenta porque la afectación puede ser mayor, Gerardo. Precisamente, y es por eso que hay que tomarlo muy en cuenta, porque la afectación podría ser mayor. Uno, porque la vía está inclinada, eso le da mayor fluidez al líquido para que pueda correr por debajo de la calzada y así pues minando los terrenos de estas viviendas que ustedes están viendo en las imágenes. Tremendo. Bueno, Gerardo, gracias ahí. Ojalá se tome en cuenta por las autoridades respectivas, Gerardo, para que procedan a actuar, a resolver este caso. Sabemos que pues muchas veces lo que alcanzamos a ver es esto, una grieta y demás, pero no sabemos qué tuberías, qué bóvedas, qué pasa por debajo, y pues el tiempo y muchos otros factores pueden hacer que esto se mine y termine en algo lamentable, Gerardo. Así que gracias por el llamado que tú haces, y también a los vecinos que estén atentos y que tomen las medidas del caso. Precisamente. Gracias a ustedes, compañero. Bueno, ahí teníamos esta situación que denuncia Gerardo sobre la fuga de agua que se está registrando en este lugar, cuando hay en otros lugares donde no cuentan con el servicio de agua potable. Precisamente esto está ocurriendo en Soyapango, y ante esta situación pues el personal de ANDA está entregando botellas de agua a los habitantes de este sector. Tatiana Funes nos tiene los detalles. Adelante. Así es, compañeros, un gusto saludarles. Precisamente nos hemos desplazado hacia la colonia Sierra Morena en Soyapango, donde el presidente de ANDA encabeza una comitiva que estará entregando agua embotellada a las familias de este sector. De acuerdo a lo expresado por el titular de la autónoma, serían más de 4.000 familias las que se estarían beneficiando, no solo con la entrega de agua, sino también con la construcción de un pozo en este sector, que estaría garantizando el servicio de agua potable a las familias de la colonia Sierra Morena. Recordemos que Soyapango ha sido una de las localidades más afectadas por la falta de agua en los últimos días, pero el presidente de ANDA, Frederic Benítez, ha hablado al respecto de esta situación y ha dicho que en los próximos días estarán solventando el problema de agua en algunas colonias de Soyapango. Escuchemos sus declaraciones. Pretendemos hacer este día entregarle a toda la gente que vive en esta colonia, en donde sabemos que tenemos un problema de agua potable desde hace varios años. Yo hablaba con Daisy, que tiene más de 30 años de vivir aquí en Sierra Morena, y tenemos ya, el problema es no de hace un año, sino que desde hace muchos años, y vamos a entregar agua embotellada en todas las viviendas, y también vamos a hacer un recorrido en donde estamos perforando un nuevo pozo, y ese pozo va a ser únicamente y específicamente para esta colonia. Lo que queremos hacer es independizar el servicio de agua potable en esta zona. Ahí teníamos parte de las declaraciones del presidente de ANDA, Frederic Benítez, quien, como les comentaba,
es quien encabeza pues este protocolo que se está desarrollando, esta iniciativa de entregar agua embotellada a las familias, y serían pues básicamente todas las familias de la colonia Sierra Morena 1 las que serán beneficiadas esta mañana. Y son parte de las acciones que ANDA está desarrollando para paliar un poco la situación de la población de Soyapango con respecto a la falta de agua, pero sabemos que también hay otros municipios que en las últimas semanas han registrado también afectaciones debido a una falla eléctrica que se tuvo en la planta de Las Pavas, pero según lo que ha dicho el presidente de ANDA, esta situación ya se está solventando. Nosotros vamos a continuar en este sector recabando la información acerca de esta entrega de agua embotellada y por supuesto vamos a tener un informe completo en la próxima emisión de Noticiero Hechos. Agradecemos a nuestra compañera Tatiana Funes por mostrarnos estas actividades que está desarrollando pues las autoridades de ANDA, esto para paliar también esta necesidad de agua que les estábamos mencionando, están sufriendo algunas colonias en Soyapango. Bueno, un saludo para todos los que nos escriben en Twitter también. Pues sí, manejamos los contenidos informativos en diferentes momentos del noticiero, ¿no? Y claro, que damos cobertura a los hechos más relevantes que están sucediendo en nuestro país y de los que se está hablando. Así como de la situación del tiempo, que nos debe mantener muy atentos. Ya nos adelantábamos a lo que puede suceder este próximo fin de semana si dos sistemas llegan a desarrollarse en todo su potencial e interactuar entre sí para pues favorecer condiciones de lluvia en nuestro país viernes, sábado y domingo. Atención, que estamos a martes, ¿verdad? De acuerdo, estamos, y mientras tanto, mientras llega ese momento de determinar si existe esa interacción entre esos dos sistemas, vamos a enlazarnos hasta el Ministerio de Medio Ambiente con el meteorólogo David Pichinte. Tomar. Gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos. En Olores y Sabores, este día hablaremos de las pupusas de cochinito, una opción que a lo largo de los años se ha ido perdiendo. Sin embargo, el periodista Julio Guevara conoció en Santa Ana a una señora que decidió reinventarse ante la emergencia del coronavirus, preparando este delicioso platillo que les presentamos a continuación. Aprovecha la hora fresca para salir en busca de una planta peculiar. Muchos podrían decir, ah, solo es monte. Ajá, tranquilos, ya verán. Lo cierto es que Zoila Olivares encontró sobre la carretera que de Santa Ana conduce a Sonsonate una mina de estas cositas popularmente llamadas tunquitos o cochinitos. Se conoce porque está tierno. Cuando está a sazón, él explota. Y así no, mira cómo se encuentra aquí, tiernito. Tienen su punto. Es decir, que no se pueden cortar a lo loco. Deben reunir ciertas características porque serán el relleno de unas deliciosas pupusas. Entremos en materia. Zoila regresó a su casa, ubicada en la colonia Gerardo Barrios de Santa Ana, a lavar y preparar lo recolectado. Todo debe ir finamente picado. En la cacerola se pone a sofreír tomatillo picado, chiles, cebollita, y entonces le puede poner usted aceite o margarina, ahí es acción suya. Miren qué rico, hasta deseos de comer tendrán en cuestión de segundos. Sé por qué lo digo, pero estas pupusas ya están reservadas. Son de Jorge, un señor que las adora porque lo hacen recordar sus tiempos de cipotada. Claro que sí, porque con estas me crearon. Y yo iba a los comentarios a traer para ver que mi mamá me pedí que la hiciera, ¿no? Y obviamente tengo que probar las pupusas. Miren, hay redonditas y en forma de pastelito.
Vamos a ver una redondita. Con caliente. Miren. Ahí van los chunquitos, ¿ves? Bien moliditos. Esas son las pupusas de chunquito Made in Santa Ana. ¿Y saben algo? Este negocio es un reinvento de Zoila ante la emergencia por el coronavirus. Cada pupusa cuesta 50 centavos de dólar, solo para llevar. Le hacen los pedidos por medio de llamada telefónica. Dice que gracias a Dios le está yendo bien. Para que no los aburramos de la misma comida, con un poquito ya hacemos otra cosita, ¿va? Así es. Pupusas únicas. Es raro quien las prepara aún, sobre todo porque encontrar cochinitos es complicado. Sin embargo, Zoila sale a rebuscarse todos los días y no regresa con las manos vacías. Y como resultado, se obtienen estas sabrosuras. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y así se nos fue el tiempo rapidísimo, llegamos al final de esta emisión, avanzando en la semana, en el martes 18 de agosto. Lorena Mejía. Muchas gracias por habernos acompañado y desde ya les invitamos a que se mantengan muy atentos de nuestras próximas emisiones. De la tarde y también Hechos Emisión Estelar a las 8 de la noche. Que tengan un buen día. Hasta mañana.